Come on, everybody, let's hustle. Let's get to the brainstorming. Great attitude, Ron. I propose that we take all the money we made from the Harvest Festival and return it to the citizens. So how much would that be per person? About 83 cents per household before postage. Are we done? I just want to get the work over as soon as possible so I can do some fishing. Fishing relaxes me. It's like yoga, except I still get to kill something. Amantes del electrónico y bienvenidos a eSport Maníacos, el programa de eSport, que es un programa que, a ver cómo os lo explico. Ahora mismo, tal y como está en la economía, eSport puede ir, es un programa a plazo fijo, ¿vale? Es un programa, chicos, a plazo fijo. Eso es lo importante. Quiero que sepáis que... ahí está. Al igual que a plazo fijo, contamos con la presencia de nuestro amigo Alejandro Cotrina. Alejandro Cotrina, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Juste, como siempre. Nuestro amigo, más de uno dirá que no, pero... Cotrina la Meletrina se acaba de suscribir. Ah, me lo habías dicho, es verdad. ¿Sois amigo tuyo o no? No lo sé, le conozco de hace años de chat de Twitch, porque lleva con ese nick por lo menos desde la temporada 4. Sí, claro, es que si todos los días te escriben... Había tres personas. Estaba este, Juselitus, que iba por la cuenta 144 baneadas... Y JJ Fuse. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que bueno, se les echa de menos en parte. No. Pero bueno, se suscribe, así que al final deja su granito de arena. Dice, pero si me acabo de quedar la cuenta. Día intenso, ya, claro. ¿Día intenso? ¿En qué sentido? No, que. Día ha sido... muy intenso, sobre todo. Bueno, si, perdón. Sobre todo si grabas vídeos para periodista digital. Es intensísimo. Día preintenso, día preintenso. Sí, correcto. Empieza Gamer y ya, mañana. Y ya. Ya hay ganas. Y Star Wars está. De ver cómo ya nos gana fácil otra vez. Hay alguien que llevaba varios días sin venir y por eso hoy viene, según me han ordenado decir, en pijama, porque es lo que parece su sudadera. ¿Qué tal estás, Cardenete? Estaba pensando cómo ibas a hilar el comentario de Control, que estaba completamente resentida por un comentario que he hecho antes de empezar el programa. Y bien, bueno, para empezar no es una sudadera, es un jersey. Pero bien, la verdad es que como dice Quentin, viene Gamergy y hay que ir metiéndose a tono. Y la verdad es que hay ganas. O sea, que mañana vienes con polo, ¿no? Mañana vienes con polo. No. Mañana viene gente también. Es verdad. Que no os puedo decir ahora. Bueno, a lo mejor sí puedo decirlo, no lo sé. Además es gente... que no va a ir con polo tampoco. Si lo pones así, parece, si lo pones así parece reset, también te digo, ¿eh? Un poquito de... También nos acompaña alguien que está así arriba. Es el señor Cabra Maravilla. Arriba porque está en Galicia. Cabra, ¿qué tal estás? Cabra no está. No se ha abandonado. Pues... ya ha conseguido su visado y ha dicho adiós. Ya es verdad, está con el visado y le da igual todo lo demás. Sí. Pues entonces nos vamos al sur con... El entrenador, el head coach más guapo de Giants, que es el señor Guilloto. Guilloto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Al menos alguien que lo sabe, que nada es más feo que yo. Ahí está. Pero ¿qué te iba a decir, Guilloto? Has venido tú de forma voluntaria. Sí. Después de echarle ayer la bronca a Quentin. A ver, bronca. Me dijo que me estaba volviendo un blando. ¿Puedes decirle lo que le dijiste en público, por favor? Sí. A ver, le he dicho que... A ver, que es normal que mucha gente fuera a decir que ciertos jugadores ya tienen nivel de LCS, pero de él no me lo esperaba. Y se está quedando un blando que flipas. ¿Te estás haciendo blando? Yo después de que me lo dijera, me lo empecé a plantear y estoy empezando a estar de acuerdo. ¿Estás siendo blando? Es verdad. No, lo digo en serio esto. También creo que es una evolución bastante positiva. Pero claro. Sí, es verdad que bastante menos tajante que antes, sí. Le voy a preguntar, André. Sí. ¿Cuánta gente piensas tú que tiene nivel de LCS? En SLO, no en España, en SLO. En SLO, nivel, pues, que no potencial, ¿eh? Sí, nivel. Fuera de Giants. Sí, quitando a Giants. Ninguno. 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 De esa conversación, dijo. Werlib es un poco discutible. Vale. Werlib es un poco discutible. Pero ni Werlib. Pero creo que es el único que es discutible.
Ya está, ni Girei, ni Santori, ni, perdón, ni Sartorius, nada de eso. Ni Zinkrof. Ni Zinkrof. No, porque, a ver, creo que, por ejemplo, Werlip se supersale mucho en SLO. Eso está clarísimo y yo tampoco no quiero estar aquí viendo que los jugadores de SLO tienen bajo nivel, pero hay una cosa que es muy diferente, que es tener nivel de LCS. Y digo que Werlip es discutible no solo porque se destaca en SLO, pero porque también creo que está faltando un poco de top laners en Europa, vale. Igual que supports. Vale. También está con nosotros el señor Tesrak. Tesrak, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hey, ¿qué pasa, crack? Me decepciona un poco que no hayas conseguido hilarlo, pero bueno, no está mal. ¿Pero con qué lo iba a hilar? Con nada, absolutamente. Pero tienes que ser original. Es verdad, no siempre se puede hilar. A ver, podría haberle dicho que también hay una lista que no tiene nivel para la LCS europea, por ejemplo. Correcto. Por tirar algo. Pero tiene nivel, tiene mucho nivel. Bueno, no sé por qué no lo he visto nunca trabajar, pero da igual si es por la Dependiendo de quién pregunte. ¿Sabéis con qué sí que podemos hilar ahora? Con el sumario. En el programa de hoy vamos a hablar del roster recién anunciado de H2K y lo teníamos con su vídeo de presentación a lo hecho Watt, que le gusta a quien yo me sé. Luego también tenemos que Ignar, atención, porque ayer vimos una entrevista que no renovó con Misfits porque al parecer Misfits no quiso. Ojito, también tenemos la presentación del roster de Golden Guardian con algunas pistas más que queremos comentar respecto a la empresa en sí y algunas declaraciones que tenemos de Unicorns of Love y compañía que, y tal. ¿Y eso qué es? ¿Throwback Thursday? ¿Por qué Tony Chusta? Es un poquito el Dark for Dark. Y Team Rocket que confirma a Blanc, que es el señor que veo. Y yo no me quejo, porque es lo que suele pasar prácticamente siempre. Pero... Claro, se acerca Gamers y pase de prensa, volvemos 2 años atrás. A ver, ayer puso lo de mi... un throwback. Ayer puso lo de mi amenaza, pero es que no se acordó que no venía. Claro, pero... Pero, ¿por qué te ríes? No, Cardenete, no es que no me acordara, es que había información contradictoria. Ah, igual que hoy ponía que venía cabra y yo no le veo. Oye, hoy ponía que venía cabra, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Me está confirmando por vía interna que en el documento donde aparece la asistencia no ponía cabra. Ah. Que te lo has inventado tú solito. No, pues ya está, porque no venga cabra. Chustada, ya está. Sí, que ya está, sí, ya está. Ya está Guilloto. Lo que pasa es que habría estado guay un Guilloto contra cabra. Porque... ahí va a haber choque. Y si hablando quieres, en portugués gallego. Eso te iba a decir. Lo que pasa es que habría un problema. Porque tampoco es que Cabra sea la persona que habla más rápido del mundo. Y André, que es portugués, tampoco es que hable con toda la velocidad del mundo una lengua que no es suya. Entonces yo me imagino a los dos hablando, pero en plan como chocando, ¿sabes? Como... ¿Cómo era la película? Pacific Rift era la que tenía la zona esa con los... Lo de los bichacos, sí. Que pegaban a 2 por hora, era como... Peliculón. Wow, qué emocionante. No sé qué año salió Pacific Rim, pero posiblemente el mejor... Espectacular. La mejor película del año. Ese año. Y del anterior y del siguiente fue Pacific Rim. No me acuerdo, pero puede ser porque esos años fueron un poco turbios en el cine. Sí. O sea que... De ese año, del anterior... ¡Del 2013! ¡Ostras, tanto tiempo tiene! Eso fue cuando... ¿Cómo era la película esta del rey? El misterio del... ¿El discurso? El discurso del rey, efectivamente, ganó el Oscar. Sí. Más o menos, pues sí, efectivamente, del año de ese y del siguiente. Pues es película, pero es otra historia. A mí me parece una basura de película, pero hay, bueno. Hay que juntar a... Pero por eso nunca hacemos caso del criterio de Cardenete, lo tenemos aquí para que alguien dé la nota. A Guilloto, no, a Cabra y a Minitrupas un día, los ¿cómo, tres? ¿Cómo? Sí, uf, sí. Eso estaría bien, ¿eh? ¿A quién? A Guilloto, a Minitrupas y a Cabra. Y a Cabra. Y les dejas estos tres sitios. Y nosotros nos ponemos ahí. Llévatelos al quinto mapa el domingo. Y presenta. Oye, ¿ponemos a Jandro también o qué? Jandro está ahí. Jandro también se ha vuelto un poquillo suave, ¿eh? No se ha vuelto suave. Lo que pasa es que está un poquito con que no puede venir. Claro. Y si no es Jandro. Está entrenando. A ver, yo me está mesa suave, ¿no? Con Lil, con Losa, con Fochi. Con esa gente. Claro. Con toda la gente guapa. Con toda la gente guapa. Se está recuperando de la maravillosa pérdida del torneo de ping-pong, ¿eh? Vamos a recordar cositas. Venga, le damos las gracias, como siempre, a Nvidia. Estamos también. Recordamos que estamos en el Movistar Esports Center, así que gracias también a Movistar Riders. Os quiero decir que el día 22 de diciembre, el viernes de la semana que viene, no vamos a hacer Esports Maníacos aquí porque van a hacer Juega Terapia. A partir de las 12, el stream solidario de Juega Terapia con Chincheto, van a estar Chincheto, Alex el Capo, Felipe,
Tayo y un montón de gente aquí recaudando fondos para la asociación Juega Terapia. Así que no vamos a estar por aquí, pero ya os voy incitando yo, ya que se ha hecho público, a que vengáis a verlo, porque lo van a hacer aquí y hemos estado escuchando cosas y la van a liar muy parda. Así que ya sabéis, de ese día nos podéis ver, pero luego os tenéis que venir para acá volando. Y como siempre, os recuerdo el sorteo de suscriptores. El día 26 de diciembre vamos a hacer el sorteo, en donde entra, atención, si os suscribís os podéis llevar dos tarjetas de 20 euros de RPS, dos tarjetas de 10 euros de RPS, una tarjeta de 20 euros de Steam, 10 cofres misteriosos, 3 tazas 10 por maníacos, 2 packs de periféricos Chrome, una Nintendo Switch más un juego y me falta algo. ¡Ay! Y una MSI GeForce GTX 1070 Ti. ¿70 o 50? 1050. Eso no lo asombra, ¿no? Ti. Y falta por confirmar otra cosa. Falta por no? confirmar otra cosa, pero no avanza. Así que un tartazo. Que no hay tartazo. Tartazo. Mil tartazo. Suscriptores. A ver, ahora mismo hay 725 Mira, suscriptores. Vamos a hacer cuando una pregunta a alguien imparcial, ¿vale? André, que viene poco. Venga. Si llegamos a mis suscriptores, ¿y usted tiene que comerse un tartazo, sí o sí? ¿Qué tipo a de ver. Pregunta es esa? Si has afirmado. Es una pregunta. André todavía está esperando tu pregunta. Yo lo dejaría Alejandro. A un roscón de reyes por hacer un poco más navideño. No, no va a suceder. Pero ¿cuál es el problema? Que no quiera hacerlo. Claro que no. Que no. Con la opinión de Juste cuenta pagada con este programa. No. ¿Qué problema es eso? Te digo. Bueno, depende de si viene a salir o no. Antes tú me gustaría dejar si has suscrito, se ha suscrito excesivo, se ha suscrito la gente, luego lo recordaremos. Hay un tuit esta mañana diciendo: Sharin, voy para Gamergy. Es verdad. Si apareciera hoy. Buah, pero chaval. No ha hecho nada, últimamente no he dicho nada. No he pedido nada. De hecho, cuando voy a la panadería por una barra de pan, señalo, por si acaso. Bueno, pero tú eres como Cardenete, la lista de amenazas está ya escrita. ¿Te pueden tirar los palitos de queso que pediste al Foster, no? ¿Los palitos de queso que pedí al Foster? Algo de eso te vi en Twitter. Ah, sí, claro. Pues eso. Está bien, eso no está mal. Venga, avanzamos. Tenemos que hablar del roster de H2K. Bueno, compartid el stream con todo el mundo si os apetece. Ya sabéis que a través de compartirlo podéis decir: está aquí el tonto de Juste. Y nosotros le damos RT, no hay ningún problema. Está y tiene que estar ahí atento, Wecom, porque creo que tiene que sable. Ha muerto. Pero eso es otra cosa. Tenemos que hablar, chicos, de. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Roster bueno, de H2K. A lo mejor alguno se cae de culo. André, ¿estás preparado? Juste, ¿estás preparado como, para ser tertuliano? Como fiel fan de H2K, ¿puedes darnos tus primeras impresiones? Como fiel fan de H2K, vamos a decir, por favor, el roster, wow. ¿No? A ver, espera. Me apunto. El MTJ en la línea superior, ¿correcto? Correcto. Luego tenemos el... ¿quién estaba en la jungla? Santorin. Santorin. Santorin en la jungla. 9.5 Mechanics. ¿Vale? Caedrel en la línea de medio, ¿correcto? Uh-huh. Luego tenemos a Sheriff. Y luego tenemos a Spratel. ¿Es verdad esto? Y a Veteran de entrenador, gracias Control por recordarlo. Vamos a ver, yo aquí he hecho la media, ¿vale? Y aquí hay... Y, yo digo, yo solo quiero decir porque esto es totalmente cierto. Smith y Jay, Santorin, Sheriff y Spratel empiezan los tres por S, así que es Tier S, el roster de Una vez, mía, hecho, opinión una vez hecho mi razonamiento, me gustaría saber cuál es el razonamiento del resto de vosotros. Alejandro Cotrina, el roster de H2K. Gentes del chat, ¿cuál es vuestra opinión? Pero esa es la mía. Solo se me ocurre un equipo de ADE que pueda ser peor. Y es el de Giants por desconocimiento. Vaya mierda de equipo, de verdad. Vale. Ya. Que va, yo tampoco, yo no pienso eso, ¿eh? No. No es ahí una mierda de equipo, tío. Que sí tienes que un tier 3 top laner, tienes un tier 3 mid laner, tienes a un tier 4 support. Lo tienes bastante infravalorado, ¿eh? El MTJ. Sí. De que es mucho mejor de lo que creo, entiendo que me dices, ¿no? Sí. Vale. Luego, ¿cuánto, tema cuánto, de actitud, cuánto no mejor? Sé tiene, ¿cuánto pero... mejor? ¿Cuánto mejor que quién? No para es un nuevo Amne, top no es un 7. Soar. Claro, empieza a quitar claro. Dos laners. Venga, seguimos. Bichichachi. Venga. El de G2. Gunder. Ya van 4. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Venga. Está por debajo de los buenos, bueno. White Knight. No me parece peor. Bueno, que White Knight no peor. Me parece. Ya, sobre el papel, cuestionable, sí. Ahí venga. Estoy con color. ¿Qué más? Bueno, a mí tampoco me parece mejor. No, a mí tampoco. O sea, es el sexto. Por ahí. Sexto. Bueno, venga, vale. Tier 2. Y Kabuchar, venga, ya empezamos. Tier 2. Kabuchar no te sabría decir si me parece mejor o peor. Individualmente es mejor, pero en el resto de facetas del juego no sé si. Es que Kabuchar lleva estancadísimo bastante años, creo yo. Ya, y el MTJ ha florecido, vamos. No, o sea, pero a Kabuchar se le sigue vendiendo, como que hay una estrella uno contra uno y todo eso. Eso y sí es cierto. No.
Vale. ¿Qué opinas, André Guilloto? Porque te veo como un poco convencido, André Guilloto. Ah, bueno, Alfari se me ha olvidado. No, es que, a ver, el roster, en general, estaría de acuerdo con Quentin, que es malo. Pero para esta temporada no me parece tan malo. Primero porque no hay relegations y creo que jugadores como Sheriff y Kaedrel pueden crecer bastante. Que tienen un potencial bastante bueno, pero igual son apuesta, o sea... Tanto que pueden ser muy buenos jugadores al final de este split, como pueden ser a la calle, y vienen otros dos cuando empiece el summer. Pero Santorin depende mucho. Yo no lo veo tan mal para los junglas que hay en Europa en este momento. Uh-huh. Y, a ver, Smithy J sí que lo veo un poco que no es su meta y eso, y por lo que me han dicho... No es un gran compañero de equipo. Es eso, es que eso pesa. Así pero es sí. Que, a ver, sí, yo sé que el support tiene mucho hate, ¿vale? Pero espérate, si vamos a ver... ¿Qué dijo? Creo que tiene un hate gigante, porque ha descendido un montón de equipos. Pero si vamos a ver, tanto por Solo Q como por los otros supports que hay en Europa, H2K no podría coger mejor. ¿Qué es malo? Sí. Pero tampoco podría coger mejor. O sea, no hay ningún support de SLO que sea mejor que Sprite. Pero no te vale el mismo argumento que has dicho con Kaedrel y con Sheriff, sabiendo que no hay relegations y coger a alguien para formarlo. Pero tú no puedes hacer eso y abdicar completamente del split. Tú no puedes tener más que dos apuestas o más que dos, tres apuestas en un roster. Me estás diciendo que Spratel es seguro. Completamente. O sea, me estás diciendo que Spratel es una apuesta segura. Estoy diciendo que Spratel no es una apuesta para el futuro, pero también te estoy diciendo que Spratel es mejor que cualquier otro support que estaría libre. Te está diciendo que lo tienen ahora y que cuando los rookies cojan experiencia lo van a peinar. Por ejemplo, pueden hacer eso. Es un eso. Movimiento de crecimiento. ¿Quieras que no? Vale, o sea, este es el roster de... Bueno, el entrenador no vino, pero vamos. Que no quita la cosa que tienen 4 de 6 que hemos derrotado en el Promotion Tournament. Sí. Así que para nosotros es free win. Correcto, pero es correcto. También es curioso ver cómo prácticamente todos los jugadores de ninja sin pijamas han conseguido equipos. Pero escucha, para nosotros no, porque Gilius no está, ¿no? A ver. Gilius se ha dicho que no va a estar, pero. Que de hecho, mañana y pasado es el último torneo con Jaya. ¡Uy, qué tarde! ¡Qué tarde es! Venga, hablemos de Santorin. Borramos ese comentario como los tweets de Gilius y ya está, podemos continuar. Santorin es el. Te estás liando mucho, De Santorin, ¿no? Sí. ¿Ve hay una mezcla entre Santorius y Santorin? Sí, Santorin. Es Santorin, pero lo estoy diciendo bien ahora, ¿no? No lo sé, ya me has hecho dudar a mí. Yo no he dicho Santorin, no, creo. ¿Es Santorin o Santorin? No lo sé. A ver, siempre le puede llamar Bot the Wars, que era como llamaban en TSM, ya. Y vas tirando para adelante. Eso también es verdad. Además, el nombre se parece a una raza que sale en Doctor Who y creo que en Doctor Who lo llaman los Santorin. Así yo voy a llamar Santorin. O a Santorini, que es una... Un sitio bastante turístico. Está variando ya, ¿eh? Me da igual. Santorin va a ser el jungla y es... Creo que... Por favor, corregidme un poco si me equivoco o no, pero Santorin dicen que es el primer import de NA a Europa, porque él es europeo. ¿Contamos Proli? De jugadores. Porque también está el entrenador de Misfits y seguro que hay algunos sistemas por ahí que se nos escapa. Pero Santorin es un jungla que... Sí, pero Hussein no había entrenado en Norteamérica. Es canadiense, pero no había entrenado en Norteamérica. No había estado en algún equipo de Norteamérica, rollo Clooney. No como entrenador, sino como algo... Con un rol visible en un equipo... Dylan Falco también ha venido de Norteamérica y demás. Pero me refiero de equipo, que ocupe un puesto de import. Mira, los entrenadores no ocupan puestos de import. Como no cuentes a Gamsu. Amazing. Bueno, pero el caso, aquí tenemos habría que contar a Gamsu. Aquí tenemos a Santorin. Bueno, y Smithy J, ¿no? Smithy J estuvo en Dignitas. Pero eso no cuenta. Pero eso fue después, ¿no? Santorin, ¿qué opinas de Santorin? Si vamos a contar todos, también contamos a Niski. También. Claro. Santorin, ¿qué opinas de Santorin? ¿Qué opinas del señor jungla que ha estado en TSM y viene de Goldcoin United, si no me falla la memoria? Yo creo que en sus inicios estaba muy bien valorado, por lo que parecía que iba a despuntar, pero al final se ha quedado un poco... Quizás no tanto por hacer la compatibilidad con Smithy J, pero... ¿Pero qué? No te. No me. Yo creo que el chaval principalmente se dedicaba a controlar la visión y tal, por eso lo del meme, pero creo que también se le cogió mucho hate porque se le echó la culpa de la falta de agresividad de Thiessen de 2015. Sí, te iba a decir, hace tiempo. Y lo segundo es que el equipo que fue después de eso fue Energy, que fue un desastre desde el punto de vista de proyecto, de infraestructura y de prácticamente todos los aspectos del equipo de LoL. Wicked. Efectivamente. Pero sobre el papel tenía un buen equipo los de Energy.
con Gunker sí, Baymar. También, por ejemplo, ahí podemos Hombre. Ver cómo cambia Impact sí, es ese, ¿no? cuando sí. sale de Energy. A ver, un buen equipo no. para marketing, porque para ganar… No, para ganar no, pero un equipo de playoff top 3, top 4… Hay un tweet buenísimo, que fue de Thorin, que fue el de «Los números importan». Y ponían los dos fichajes de Energy comparado con los dos que habían que peinar en número de followers de redes sí. sociales. Uh-huh. Sí. Y ver, dejaba bastante clara la estrategia de Energy. Dime, André, que te he visto ahí con Yo tengo muy… Yo creo que va a ser una temporada muy clave para Santorin, porque creo que es el roster más… donde Santorin es más un líder, ¿sabes? Uh-huh. Y eso va a decir mucho de él, o sea, eso va a definir su futuro. Yo creo que la clave para si este roster va bien o mal va a ser Santorin. Uh-huh. Luego tenemos otros fichajes como Caedrel, que lleva, la verdad, es que bastante tiempo ha estado de segundo o de sub en algunos equipos de LCS, como H2K y demás. Ha estado también ha dado vueltas por Challenger Series. Sí, ha estado bastante dando vueltas en Challenger Series. Pero creo que no le hemos visto, estoy pensando si lo hemos visto en LCS alguna vez. No. Creo que no ha llegado claro. nunca su oportunidad y al parecer por fin lo vamos a tener. Quiero recordar, antes de seguir comentando el tema de Caedrel, que este roster viene después de que H2K lanzara una carta en la que decía que van a reducir su presupuesto a la mitad. Es decir, pasaban de 2 millones a 1 millón y que iban a contar con unos jugadores pues que iban a salir más baratos. No sabemos cuánto les pagan. Por si acaso, que la gente no se piense que es 1 millón solo en contratos de jugadores. No, 1 millón claro. el proyecto. 1 millón no. el proyecto. El año. Por si acaso. 1 millón el proyecto y el año. 2018, 1 millón. ¿De acuerdo? Y ayer Perks dijo en el EMA, bueno, antes de ayer, lo comentaste ayer, que los jugadores de Europa, los buenos, están cobrando el doble o el triple. ¿Cómo lo has llamado? ¿El qué? El EMA. El EMA. EMA. Sí. El AMA, si quieres. Está en español. Fernando Cardenete. Es que no es lo mismo, pero bueno, da igual. Vale, vale. Puedes seguir con tu tontería. Pregúntame lo que quieras de Perks. Vale, vale. O sea, pregúntame lo que quieras. Vale, vale, correcto. ¿Qué opináis? El PL Cucu. ¿Qué opinas de caer en el Cardenete? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Guilloto. Me parece que es un jugador que tiene bastante potencial. Lo hemos visto en equipos como Banditos y demás, incluso en la SLO. La época como de Garry es más conial a Omito porque fue muy breve y encima acabó de mala manera. Pero creo que es un jugador que en la calle central lo puede hacer bastante bien y que precisamente en este año que no hay relegation puede tener algo más de oxígeno para tomar riesgo y a lo mejor intentar jugar de forma más agresiva, que hay veces que le ha ido bien así. Quentin, Caedrel también es un muchacho que está como desaparecidísimo, ahora lo tenemos por aquí. Yo lo también aspiraba más. Evidentemente, ¿cuántos años tiene Caedrel ahora mismo? ¿21 o 20? No lo sé, no lo es sé. El típico jugador que lo lleva viendo ya unos cuantos años. Claro, y pero pierde la noción estaba de la muy la joven cuando ganó con Giants la división 9. De honor. Era ya. Joder, y estamos sí. en la 12, ¿no? En la 13. 13, sí. pues eso. Claro, de hecho fue la gamer ya aquella que fue MVP, ¿verdad? No me equivoco. Grava, sí. Y luego tenemos Serif y Spratel, ya lo hemos comentado. Y Serif, pues es un jugador que ha estado, creo que en Turquía, esa temporada pasada según Origen. Comentaban. Estuvo en Origen, pero Origen España. Y el Spratel, pues el jugador que ha estado en distintos equipos como Elements y demás, y ahí tenemos al muchacho. Serif se comenta que es una joven promesa, lo señalaba la propia Kelsey Mouser en un artículo diciendo hay figuras como Serif que a lo mejor algunos equipos deberían darle una oportunidad y demás, y aquí lo tenemos. Creo que era rango 1 durante una buena parte del split de verano en la ladder europea. Y algunos dicen, cuidado, porque Serif pues era un bicho en solo queue, pero luego en scrims y demás es un choqueador profesional. Ponerle una nota al roster de gente. Dicen que tiene Caedrel 20 años. Y Caedrel por complementar lo de Serif, ha dicho Rich, el manager, general manager, por así decirlo, de H2K, que le habían dicho que era un bicho y que había sido la prioridad número uno del equipo a la hora de ficharlo. Sí. Ha sido una entrevista del Score, también han comentado cosas como de Spratel, que dicen que… Que nunca ha tenido buena de carry. Que nunca ha tenido buena de carry, XB. Que… Bueno, ¿jugó con Reckless, puede ser, en Elements? ¿Coincidió ahí? No. Estaba Nif todavía. Estaba Nif. Pero ha jugado con Espera, yo no tengo tan claro eso, porque Nif hizo entrenador, pero fue en verano ya. Yo creo que sigue jugando con Spratel, no estoy seguro, ¿eh? Yo creo que… Pero era todavía Promiscue. Ah, claro. Si se llamaba como… Sí. Como pero yo juraría pero que Nif ya estaba entrenador con Reckless allí. No me acuerdo. Juraría. Y si ha jugado con Mr. Alex, Mr. Alex es un buen de carry. Pero no recuerdo ahora mismo la timeline. Dicen que, eso, como dice Guilloto, que tiene mucho hate, pero que…
comentan que tiene bastante potencial en cuanto a motivación, vale, y todo eso. Igual que Santonio, han dicho que podrían haber fichado a Trassi, o que habían hablado con Trassi, con Cerce y con Memento, pero sí, que pero Santonio en la entrevista había sido el que más le había convencido. Y lo que sí me llamó mucho la atención es que al final dice, el equipo todavía no ha scrimeado juntos. Es decir, han fichado en base a entrevistas y cosas así, pero no le han probado en la grieta, que me parece fundamental. Es decir... Bueno, claro, pero eso, claro, el Riot tampoco vale siempre. Dice que falta todavía la aprobación de Riot, pero eso pasa. Pero la mayoría está siendo así, lo que está confirmando. Sí. Y por cierto, por la información, creo, estoy mirándolo y creo que cuando se llamaba Promiscuo jugó con Rale, no con Reckless. Con Rale, puede ser, puede ser. Pero no, eso es bastante normal ahora, creo, ¿no? 1-1, ponedle nota. ¿Qué nota le pones? ¿Al roster? Si nota también un poco para saber en qué posición lo ponemos. Joder, pues noveno décimo, ¿no? Noveno décimo. Lo pone. Bueno, vamos a hablar de posiciones. Venga, noveno décimo. Octavo, noveno décimo. Por darle ahí. No. Un poco de margen. Venga, Guilloto. Yo no creo que sea peor que el roster de Rocket. Yo tampoco. Claro, es que para mí Rocket era el peor, entonces pues. No. Y aún no se sabe. Aún no se sabe dos rosters por lo menos. Así que yo creo, sinceramente, que va a estar luchando por la sexta posición. Yo estoy de acuerdo. Sexto, séptimo. ¿Vosotros viste el equipo sexto? Luchando. O sea, no. Yo no te digo que el equipo sexto. Yo lo que te digo es que me parece mucho que va a haber una gran división dentro del LCS. O sea, que puede ser, puede ser. 4-5 y el top 4, tú no puedes ordenarlos. Yo creo que están muy similares, ¿sabes? Por eso yo creo que dentro del top 4 que... probablemente H2K va a estar ahí, pero que va a estar peleando por el sexto como puede estar peleando por el décimo, ¿sabes? Simplemente creo que están demasiado juntos. Entiendo yo que el top 4 estamos de acuerdo en que sería G2, Splice, Schalke y... Misfits y Fnatic, según lo que dice gente como Perks. Es decir, sería un top 5. Vamos a decir top 5. Ya, sí, top 5, sí. Y el resto cuestionable, ¿no? Y el bottom 5. Creo que... ya. Yeah. Vale. Bueno, sería un paso adelante para el LCS Europea pasar de tener un top 4 a un top 5. Eso porque... sí. Señor, es lo que venía moviendo. Señor Cardenete, ¿dónde lo pones? De nota le pongo un 6,5 al roster. Un 6,5. Y estoy de acuerdo con lo de que pueda estar ahí pegándose por la sexta, entre la sexta y la octava posición. Es decir, lo veo mejor que el de Rocket. El de Unicorns on Love no estoy seguro, es que depende mucho de cómo esté Exile, porque si juega como este sprint de verano es un... Bueno, y de si se aclaran con el shot calling, claro, porque la entrevista te ahora, y ahora lo hablaremos. Y aparte el support, porque es que todavía no sabemos qué support tiene Unicorns on Love. Yo el tengo también lo va a probar a Corea, ¿no? Sí, eso diciendo. Están buscando support por allí. Yo he escuchado de todo. Ya, pero lo último que han dicho público. El otro día dijiste alegremente que no nos quieren. Sí, porque me dijeron que no nos quieren. Pero al parecer no, y yo avanzo. Y como yo avanzo, avanza también el programa. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal de Sportmaníacos. Hay un montón de sorteos. Ahora somos, no sé cuántos somos, 730 suscriptores. Muchísimas gracias a todos porque apoyáis muchísimo el canal. Pero no sé si tenemos por aquí preguntas de esas que coge Huehuecon para la gente. Sí, pregunta por aquí. Cotrina, la Meletrina, dice: teniendo a Juste y a Susana Free Agents, ¿por qué fichar a Spratel? A ver, si mencionas a otro support, pues ok, pero no me suena tan a broma. Bueno, pero me hacen target banco, me dice control y estoy rip. Lunavo pregunta, ¿los equipos contemplan fichar a jugadores diciéndole que son circunstanciales? No lo sé. A ver, no creo que se lo vendan así, pero eso se mide al final con el contrato, claro, ¿no? De duración, pero entiendo yo. No me meto. Porque entiendo que los equipos quieren tener a Reckless 5 años y entiendo que Splatter y tal, pues un año y por obligación. Se pregunta Zipotus Prime, ¿tiene Alejandro Cotrina la camisa bien abrochada? Creo que sí, pero ya me hace dudar. No. O la lleva coja. Nunca lo sabremos. O la llevas coja, Alejandro. Avanzamos. Tenemos que hablar del siguiente tema. Estamos hablando de Ignar. Ignar ayer en una entrevista con Blitz, la primera en la cara, decía que no continuaba en Misfits porque... no porque él no quisiera, porque él estaba interesado en continuar con el equipo de Misfits, pero a ver, él tampoco se puso, tan así, ¿eh? Bueno, se puso a explorar un poquito para saber cuál era su valor de mercado, al igual que dijo Reckless en otra entrevista que le hizo Travis Gafford, pero que no se acercó a renovar. También estaba más interesado, es cierto, en quedarse con el roster en el caso de que todos renovaran. Dijo que Poe se fue porque no se quedaron todos, pero es que también dijo, a ver, no me voy a intentar negociar con Misfits porque Misfits no se ha acercado en ningún momento a intentar que yo me quede por aquí. Ojito. A mí lo que me parece importante, porque si ves los comentarios, por lo menos cuando yo vi la entrevista, había un montón de... ah, pero vaya excusa para irse de Europa, que no se han interesado por él. En plan, vaya traidor y cosas así. Tiene, como, le han hecho ofertas de NEA también. Sí, él dijo que le interesaba en torno a un 50-60% permanecer en Misfits, pero que evidentemente quería explorar su valor de mercado, lo cual me parece completamente normal, como en todos los trabajos. Es decir, tienes que saber lo que te pagan en otro sitio. Ahora, si Misfits no mueve ficha, por así decirlo, para renovar a Ignar, es cuando Ignar dice...
no se interesan por mí, así que no voy a mover yo los hilos. Yo por ellos. Y lo que sí que han dicho gente de distintas personas de Misfits, que el motivo por el que no se queden a Guinar, que tiene un razonamiento, porque yo supongo que la primera reacción que tuvimos todos ayer cuando vimos la entrevista de Blitz, tú lo pusiste, creo que lo puso primero el Relocus y luego saltaste tú. No, Relocus me lo pasó por privado. Bueno, él lo puso, pero luego borró el tweet. Ah, pero no lo vi. Porque yo lo vi y dije, pues no veo el tweet, ¿dónde está el tweet de Relocus? Y tú lo pusiste luego, sí. Un poco después. ¿Te llamó la atención en la noticia? Hombre, evidentemente, tiene a un jugador que estábamos diciendo que evidentemente Mizzi te aporta muchísimas más cosas, pero al final de verano y quizá en Mundial había sido, no sé si superior, porque al final las actuaciones venían también muy determinadas por lo que había hecho Van y todo eso en la Boldlane, pero tenía un jugador muy muy bueno en la Boldlane, que encima era el motor muchas veces de Misfits, con esas jugadas tan agresivas y moviéndose por el mapa, y de repente no muestran ningún interés por renovarlo, según lo que dijo el jugador, que luego Hussein, el entrenador, dijo que iba a hacer un comunicado al volver del avión, no sé si lo ha hecho ya, y Joe Elbasi, que es el general manager, va a hacer un AMA en los próximos días, según nos comentó uno de los psicólogos de Misfits. Y a lo mejor nos lo explican en unos días. Quentin, y la gente supongo que también anda sorprendida. Ahora mismo no me acuerdo cuál es el support de Misfits. Espérate, ¿cuál era? Mike Hicks. Es decir, ¿le veis lógica o a lo mejor o necesitáis el texto de los entrenadores para entenderlo? ¿O no hay ninguna explicación que os diga Mike Hicks por encima de del amigo Ignar? Quentin. Hombre, yo creo en este caso, salvo que fuera un tema de presupuesto, que ellos consideraran cuánto les iba a pedir y supieran cuánto les costaba a Mike Hicks ya y estuviera cerrado. Sí. Por eso de que no ha ido poaching y tal, que me lo creo yo, no. me parece bastante cuestionable la decisión. Cuestionable. Después del año que ha hecho Ignar. Que había gente que lo colocaba en ese Catercom incluso por Wolf y tal. Le voy a preguntar aquí pero... al señor después, Guillot. ¿Después del año o después del Mundial? No, yo hablaría del bagaje, incluso te diría hasta de la estancia de Ignar en Misfits como tal, de en Challenger Series y eso, pero... Te pregunto sí a ti... Sí, es verdad que lógicamente el Mundial fue un boom. Claro. Guillot, te pregunto a ti, cuéntame tú como entrenador y demás, ¿ves lógico el movimiento de no nos interesa renovar con Ignar, vámonos a por Mike Hicks? A ver, creo que puede haber solo dos motivos. El primer motivo es como han dicho, el presupuesto. El segundo motivo es la comunicación. Y porque Ignar es coreano. Pero hablaba de bien inglés, eso, ¿eh? Ya, pero es que sí. De hecho Ignar en la propia entrevista comenta que no podía comunicarse bien, no entenderse bien con el equipo. Bien, sí. Pero no es solo eso. A ver, cuando... Perdón, aquí me he explicado mal. No es tanto el lenguaje, es más la cultura. Sí. Y teniendo un coreano en la casa, yo sé perfectamente, y eso es seguro que es algo que ha pasado en Misfits, que cuando están homesick es bastante. O sea, ellos echan de menos su casa, pero bastante. Y yo lo que pienso es que ha habido conversaciones dentro del equipo, en el núcleo del equipo, sí. En que Ignar ha dado muchas veces a entender sí. Que si tuviese una oferta de Corea, se iba a Corea. Y ajá. Probablemente... Ah, nos está mintiendo Ignar. No, que va. No. Que el resto considerado... Que Ignar ha dicho que tenía algún interés en renovar por Misfits, pero yo creo que Misfits lo que ha pensado es que por esos temas todos, si un equipo coreano va a hablar con él, que no van a tener ninguna chance. Y con esto todo de América, los equipos europeos se tuvieron que mover muy, muy, muy rápido vale. A fichar a los jugadores. Hombre, de hecho, de un top 2 europeo se ha ido a un... No sé cómo definir Barbecue. Bueno, no sabe, es que todavía no sabemos cómo va a ser. La temporada pasada jugó el descenso, pero han cambiado... O sea, han cambiado a jungla, han cambiado a support. Sí. Y hay gente que les da posibilidades sí, sí. De vale. Colarse en play. Pero que no son top 4. No. Tampoco está, es el mejor equipo está con MVP y África, más o menos. Sí, vale. Ahí andan. A ver, Corea, habrá que ver Giner, qué pasa con ellos. Bueno, Tesla, ¿qué ibas a decir? No sé si vas a decir algo sobre el movimiento. A mí me llama muchísimo la atención porque, no sé, ahora tengo más curiosidad todavía por ver el resultado final de Misfits, porque se quitan lo que muchos consideraban una pieza fundamental en el Mundial y demás, y de repente es como, no, es que a lo mejor el idioma o lo que sea, pues no termina de funcionar. No, yo, sé. Yo creo que el choque cultural afecta mucho más de lo que la gente se cree, ser. Y sobre todo la añoranza de casa y tal. Hombre, suele ser bastante hardcore en algunos casos muy extremos. Yo a más de uno le invitaría a irse de... ¿De qué? El concepto de Erasmus, no, ¿no? Pero
No, 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 no. Pero irse de trabajar al otro lado del globo, por eso ejemplo. Eso todo en serio. Es muy fuerte. Y más aún con la comida que hay en España y en el resto del mundo. Sí, allí siempre los coreanos están como todo el rato diciendo la comida, sí, la comida para los coreanos es muy importante. Y sin duda que sin cacao ha sufrido mucho. O sí. Ha sufrido más. A mí me han dicho, por ejemplo, que si les su dieta creo que está muy basada en arroz y tal, y el quitarles eso los destruye un poco, por así decirlo. O sea, el tema de la dieta les afecta muchísimo el cambio. Que no sé, últimos comentarios sobre el tema de Misfits, todavía vamos a esperar a ver qué es lo que nos comentan, porque a lo mejor nos dicen, mira, nos hace ahí unas declaraciones hiperestructuradas el entrenador de Misfits y nos tenemos que callar, pero ya sabemos que Ignar va a estar por allí y que quizás vuelva en el futuro. Que no lo sabe. Yo creo que vamos a necesitar esas declaraciones, aunque puede ser que al final acaben siendo simplemente un movimiento de publicidad, por así decirlo, de relaciones públicas, de quedar bien y ya está. No puede ser. Pero yo creo que se ha ido para Corea porque, bueno, pues porque quería irse para allá, porque si fuera por dinero se hubiera ido a Norteamérica, porque estoy seguro de que alguna oferta habrá tenido. Uh-huh. Yeah. Lo único que se le puede echar en cara es que si tan interesado estaba, porque decía 50-60 de quedarse, él podía haber hecho un poco más en su mano. Pero... Dice por aquí humildad, ¿qué pasa? ¿No hay arroz en Europa? Yo solo sé cómo funciona las gaming house. Lo sabrá mejor Guilloto, pero es otra cosa que ya hablaremos otro día, porque esto no es arroz maníacos, sino que es eSport maníacos. Tenemos que hablar de otro roster, también lo anunciaron ayer, bueno, ya lo sabíamos. Podemos llamar a Pedro un día y que se ponga a cocinar en directo. ¿Por qué tengo lucecitas por aquí? Pero eso es otra historia. Podemos hablar de llamar a Pedro, pero hoy no, otro día. Ahora tenemos que hablar de Golden Guardians, que ayer presentaron su roster. Ayer los chicos de Golden Guardians también lo presentaron. Creo que ya estaba filtradísimo, sí, ¿no? Sí, este sí. Incluso creo que con Matt, con la gorrita de los Warriors. Sí, estaba todo. Fue un crack ese hombre. Sí. Sí. No, pero yo creo que ese tipo de cosas lo haces un poquito para alimentar los rumores. Hombre, ahí teníamos chicos, no, si que alimentar, una buena idea. Hay que alimentar los rumorcitos. El rumorcito quiere... Cuando dayamos ficha por el Valencia, acordaos lo de la camiseta. Toda la camiseta. El 28 de diciembre. El 28 de diciembre. Y el gol que nos colaron también los amigos de G2 con los cacahuetes. Bueno, de mí también. Mi bueno, fuente. Pero ya Control decía, en cuanto sale eso así, no me fío de nadie. Y Control casi siempre tiene la razón, por no decir que siempre la tiene. Y Falco y Werdy con las camisetas del Madrid. No hablemos del logo de la vergüenza. Vamos a ver el roster de Golden Guardians, que ya lo anunciaron ayer también. Vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos por aquí. Pero Golden Guardians está compuesto por Lourlo en la línea superior, Contract en la jungla, en medio tenemos a Hai, Devly de AD Carry y de Support a Matt. Este va a ser el roster con... Y no digáis, oh, solo lo presentan así. No, han presentado más. De hecho, creo que es el equipo que la presentación ha sido la más tocha en cantidad de información de todos. Ya hablaremos después de la tochicidad de la información que han dado. Han escrito un libro y no es coña. Pero a ver, por favor, contadme cosas del roster, porque... No, Quentin está como negando. No me inspira ninguna confianza. No te inspira confianza. Es que tengo una duda. Evidentemente a Devly lo tengo menos posicionado. Sí. Pero si confías en Hai o en Lourlo para que te lleve una victoria, good luck, my friend. ¿Qué ibas a decir, César? Venga, dale calor. Venga, ya que tenemos el emoticono que los spamen, pero esto se resume mucho en el eslogan de los 76ers, venga, que es tras de process. O sea, ¿Cómo es eso? Para mí yo creo que es un equipo, ¿vale? Que se ha montado con gente full norteamericana, que es el único equipo que lo tiene ahora mismo, si no me equivoco, ¿vale? Sí. Con Contrast, que solamente tiene un año de experiencia en el LCS, ¿vale? Lourlo y Matt, que vienen de un año que, es cierto, ha sido muy lamentable, pero también hay que ver cómo funcionan con uno fuera de la estructura de T-Liquid, que sabemos que el proyecto también ha sido un desastre en sí mismo. Lamentable nivel fidear por fidear, sí. Sí, vale, a ese nivel. Y lo segundo, con una figura de líder, que es lo que... T-Liquid intentaba imponer a Piglet, que erróneamente, y que esta vez creo que sí que pueden tener con Hai o seguir a no había a visto Contract. No había visto el libro, el este de Golden Guardians, ¿eh? Pero si le pones de fondo la música de El Espacio, no sé qué, del Star Trek, que queda genial. O sea, vale, si alguien lo hace, a mí por esto favor. Sí me ha gustado, ¿eh? Está guapo. Y bueno, para resumir, lo que yo creo que es un roster que está montado para conseguir un núcleo de jugadores que son más o menos jóvenes norteamericanos, a lo largo de tiempo, o sea, que es un equipo que yo lo veo tal la baja ahora mismo, sí, indudablemente. Sí. Pero que es creo que el único que tiene vistas claras a medio y largo plazo. Vistas claras a medio y largo plazo, ok. Bueno, pero reciclando jugadores, ¿no? Entiendo yo. A plazo fijo. Sí, sí, no. Lo que yo creo es que van a coger a Hai para que ayude a formar
a los otros cuatro, los que no valgan, los van a tirar y con los que sean buenos van a montar un núcleo para luego mejorar el equipo. Pues, vale. Hombre, desde luego los equipos norteamericanos, entiendo yo, franquicias NBA adaptadas, Clutch Gaming y tal, lo que sí que van a aportar, quiero creer yo, es el tema de desarrollo a largo plazo, porque eso es algo que en la NBA está súper instaurado. Ajá. De 5 o 6 años de… A ver, tienen 4 años de no quedar entre los dos últimos para salvarse. Este equipo es muy flojo. A mí la gente… El equipo es flojo. Que la gente que habla… Te he dicho que para mí están abajo. Que sí, que no es por Terrac. La gente que piensa que Jaime hace 1 contra 9, Jaime mecánicamente es de lo peorcito de la liga. Lo que sí que es muy bueno es dirigiendo a los otros 4. Sí. Claro. Esa es la entrevista, por cierto. Si alguien se pregunta, ¿y esa entrevista de qué es T cuando dijo que se retiraba? Vosotros diréis, pero sí, si va a jugar. Estaba yendo GameSpot y eso iba cerrado. Eso te iba a decir. Y vosotros diréis, pero si va a jugar. Bueno. Desde hace 3 años. Bueno, esto. Sí. Bebe también se ha retirado 4 veces y sigue siendo noticia. 2 años, 3 temporadas, si lo quieres mirar. Así. André, ¿qué ibas a decir? A ver. A ver una cosa. Vamos a hacer un programa solo de reacciones sonoras de Guillotop. A ver, dime una cosa. No has dicho ni un jefe. Tres, una cosa. Cuatro rosters más fuertes. André, no has dicho ni una vez jefe. Aún no. Vale, continúa. No hay ningún jefe aquí. Vale. Bueno, pero el jefe ya lo ha dicho. Qué broma. Mira, ¿cuáles son los 3-4 mejores rosters de TNA? TSM, Team Liquid, y después ya tienen varios. Que si CLG, que si… Hundred Thieves… Hundred Thieves… Sí, yes. A ver, yo diría que el top 5, para mí, de lejos, es… TSM, Team Liquid, 100 sí. Thieves, CLG y Cloud9. Okay. Yo aún pongo Cloud9 ahí. Correcto. De estos 5, 4 son los 4 equipos que se mantienen en el CS. Correcto. Sí. Todos los demás que tienen rosters que decimos que son dubidosos son equipos que han entrado ahora mismo en la franquicia, ¿no? Sí. Correcto. O sea, para mí eso hay dos opciones de por qué esto está pasando. Echo Fox y FlyQuest no son nuevos. Excluyendo Echo Fox, pero Echo Fox ya lo verá antes. O sea, Echo Fox, por lo que te voy a decir ya vas a entender por qué Echo Fox está en ese grupo. Venga. Por dos motivos. Por dos Tienen gente delante que no está conectada con el mundo de League of Legends. Sí. O dos, tienen gente que está ligada o que está conectada con el mundo de NBA y entonces intenta aplicar esa mentalidad. Uh-huh. Sí. Y ahí estoy de acuerdo con Quentin, que es con este tema de franquicias, esa mentalidad de NBA se puede aplicar en equipos, pero sinceramente no me parece que sea en este equipo. En este equipo en este en concreto no, claro. A ver, yo es que con dos fandos como Lowro y Matt, que ya se sabe que son malos desde hace tiempo… Normalmente, cuando haces un proceso de reconstrucción, sueles tener algún jugador, podemos decir, primera ronda del draft, con cierto potencial, o por lo menos con vistas a hacerte con ella, y a partir de ahí ir creando una estructura para que ese jugador sea el franquicia. El problema es que en este roster yo no identifico a ningún jugador franquicia, que entiendo contract. Que es lo que dice… Contract. Venga, ¿vas a ser contra jugador franquicia? Contract es un bicho. Contract es un bicho. A ver, esto en la verdad, la idea… Que un jugador franquicia en el LoL es un problema. Hoy. Las bases están ahí, tío. Es que las bases jugador están… ¿Qué franquicia de un equipo tiene uno ha existido? ¿Dandy? ¿En un equipo ganaba solo? ¿Y quién más? ¿Por qué? Pero puedes justificar. Porque el jungla tiene un factor, un componente muy limitado, entre comillas, dentro de la partida. Es decir, puede ser un jugador franquicia en tema de shot calling, tema de planteamiento, tema de liderazgo en early game. Pero jugador franquicia referencia, ¿qué jungla referencia existe en el mundo? O sea, tú piensas en jugadores referencia, dime un jungla, de verdad. Y no me digáis ahora Score, porque Score, no guste o no, es referencia para mí, pero no es referencia internacional. Es Sunday… Quentin cuenta, Levi cuenta, Karsa puede contar… ¿Cómo es? Son equipos en torno a los junglas, principalmente. Sí, vale. ¿Dónde? Quentin. En regiones… Levi no, pero la LMS… Ahora me puede decir Guilloto, Gilius en Giants. Te lo podría comprar. No, yo lo que voy a decir es… Contracts es la cara del proyecto, sinceramente, porque tiene a High, ¿sabes? O sea… Que Contract seguro que lo que le falta es esa componente de shot calling y de liderazgo. Yo creo que High, que el lo único va a adquirir, sentido decís. Que tiene aquí es transmitir eso a Contracts. Vale, y después puede ser. De eso, montar un roster alrededor de Contracts. Eso es la única idea que yo veo de esto. Puede ser. O sea, que High se queda un split en un año más, pasa su experiencia a Contracts, se transforma en staff con Locodoco en los Golden y ya está. Que para mí lo que es el único entrenador, que por cierto, me parece un gran interrogante también. Pero, porque precisamente este proyecto va de eso, de coger gente y formarla de cara a medio plazo. Y precisamente Locodoco es una persona que siempre se le ha achacado que no tiene esa presencia de líder. Ya.
Pues se pone a él y se pone a él. Es verdad, que está loco Doku. Claro. Correcto. Se nos había olvidado el peor del equipo. Depende, si lo cuentas como para romper el teclado, a mejor by far. También la cosa es que si la dinámica es que el tío tiene dos dedos de frente y le deja coger esos galones de líder a High, creo que el fichaje de High tiene bastante valor en este contexto. Pero son dedos coreanos, son dedos finitos, no valen. Yo quiero entender que el… Dice, mejor no hables tú de dedos, anda aquí. Hay bastante material del que tira. Lo siento, era muy fácil. Escucha. No me suena. Yo quiero creer que aquí Loco Doco va a dar un paso atrás en el tema de dirección. Sí. Y va a ser gestor. Que sí. Me gustaría creer que Jai va a ser un poco el vicio del equipo. Debería ser. Si no, ya, pues… ¿Y quién va a ser qué? Es la forma que desde fuera yo veo que es como es debería funcionar el proyecto. Es lo que yo entiendo, claro. Pero lo que yo crea, lo que es, pues… Vamos a tirar el folio, espérate, así cae. No. Muy buena suerte, Alejandro, que tiene con lo que está. Me parece el peor roster de la LEC norteamericana. El peor roster de la LEC norteamericana. De hecho, yo diría que es el peor… ¿Peor que Optic? De hecho, sí. Es defendible que es el peor roster de todo Occidente. Sí, pero escucha, evidentemente es el peor mayoritario, roster, ¿vale? Algunos me dirán, sí, hombre, y LATAM… No. Es que pero, usted, yo te defendería que es el peor roster, pero no me parece necesariamente el peor proyecto. Lo quería comentar. Han puesto, por si no lo sabéis, han hecho un dossier, los de Golden Guardians, sí. Espectacularmente gigante, ¿vale? O sea, pero que no es para tanto, que la mitad o más del roster son noticias sobre el equipo. Pero sí, está eso bien. Ya lo sé. ¿Y cuántos clubes? Pregunta sería, ¿cuántos clubes han hecho esto? Espera, que te respondo de rápido. Ninguno, pero que está bien incluir las apariciones en prensa para que los medios o la gente a la que le estén mandando el dossier tenga más información, en ¿por teoría, no, ¿por independiente. No sí. Pero que no es para tanto porque simplemente estás cogiendo noticias sobre ti, que publican esto sobre mí. Cojo el clip, el enlace y copio la información. No es para tanto, es decir, pero es un primer paso que nadie ha dado nunca. Vale, pues porque no se ha leído como hacer una nota de prensa 2.0. Una cosa, hay mejores formas de hacer nota de prensa. No es, pregunta, no es para tanto lo que han hecho, sino que lo hayan hecho. Correcto. Bajo mi punto de vista. Yo hay una cosa… El dossier, okay. Estando de acuerdo con Gloria, evidentemente, en que no es que haya sido aquí tal, vamos a plantear al revés. ¿Cuántos equipos iban a hacer esto? Cero, o uno, cero. En este caso. ¿Qué es lo que hizo FlyQuest, por lo que les flameamos bastante seriamente? El tema del tweet y anuncio súper limitado. Pues un equipo que ha dado un paso al frente y creo que ha mostrado el resto del camino, ajá, también hay que enseñarlo. Ahora, evidentemente no es que hayan hecho aquí la parafernalia, eso está también claro. Te digo que está totalmente orientado a prensa más generalista, tradicional, porque te ponen nos una hace parte, falta eso, si no gusta, te ponen no, vale, una vale. Parte de cómo es League of Legends, que son un poco los eSports, y si miras la biografía de los jugadores y de la parte un poco más directiva, hay mucha más información sobre Leikop que sobre los jugadores en sí, y eso pues no cuadra demasiado. Quiero que sepáis que Quentin se está haciendo así porque acaba de es leer que, el comentario claro, de Pedri de estoy mirando, Quentin se ha puesto bien, mal la camisa, ¿no? ¿Le sobra un botón? No, está este, está bien, ¿no? Estaremos la dicotomía sí, mira, de la por camisa. Por ejemplo, tiene ahí tres párrafos, que realmente es el último dos frases, sobre Loco Doco y sobre Leikop tiene media página. Bueno. Porque a los medios tradicionales no les interesa más que esté Leikop que esté Loco Doco. Pero que el hecho no es el dossier, sino que lo hayan hecho. Que ya lo sé. Eso. Pero que está muy a bien. A mí me parece que está bien. A lo mejor el tema mal. De edición yo lo hubiera cambiado los colores y tal, pero entiendo que es la simbología del equipo, el amarillo con el todos los colores del equipo. Está claro. Muy bien, está muy bonito. Pero a mí me parece… Joder, vaya Pablo, esa cosa. Ryanair. A mí me parece que esto debería tenerlo todos. Ahora, highlights de lo urlo. Bueno, ahí ya, si queréis, nos podemos reír, ¿vale? Los puntos suspensivos están ahí como, bueno, soy de Illinois, jugaba al WoW. Vale. Tengo dos hermanos y soy el más, mira, el más joven. Mira, el primer logro bueno, completó con Team Liquid en 2017. Se llama Samson Jackson. Que bueno, también te digo que cualquier cosa se le llama competir. Mira, sí, highlights de… High sí que tiene muchos highlights. Sí que tiene. Campeón del ECS, mundialista… Devly, ¿qué ha hecho? Es simpático. ¿Te imaginas que esto fuera… Es simpático? Pues es parecido, porque mira, va a hacer su debut con la LCS en Golden Guardians. Jugó en G United en Challenger Series 2016. El último me parece muy del rollo. Es después, simpático, Después pone que… fue nombrado líder. A de carry al que mirar en… No. En noviembre de 2016 por ESPN. Pero espera. Siendo líder en las cartas de estadísticas virtuales en cualquier categoría. ¿Qué? Sí, ahí lo pone. Mira, ¿eh? Consiste en powerhouse on his former team, vale. Stopping the statical charge in virtual every category. Un abrazo muy fuerte a Devly. Ah, vale, sí. Esos son los highlights. Un abrazo muy fuerte a… Por cierto, le he pasado a Control una imagen
escalofriante del método de coaching de Loco Loco, si la puedes poner cuando pongas en pantalla. Escalofriantes del método. Perdóname, si tienes aquí al fan número uno de los episodios de Team Liquid, ¿cómo no vas a verlo? Tendrá que es de lo que cuando había todo de streaming se veía el partido de Liquid contra la mayor bazofia de equipos norteamericanos, TSM contra CLG. Tesla, yo recuerdo. No, cuénteme. Ha habido casos que había un TSM contra Cloud9 con 200.000 viewers y un Echo Force contra Team Liquid con 2.000. De verdad. Y yo estaba en el de los 2.000. Mira, yo solo digo una cosa. Tesnack, ha habido días aquí en Espromaníacos que ha llegado y ha dicho: hoy ha sido un gran día porque ha salido el episodio de Team Liquid de este mes. Y solo queda es un fan comprometido de Golden. Es la mayor tragicomedia que ha dado los eSports, ¿eh? Fan de póster. Venga, que no sé si hay más cositas. No me he puesto la imagen, pero bueno. Control la imagen, por favor, que estamos aquí. Estamos en vilo, por favor, estamos con ganas de ver, de disfrutar de la imagen, de los métodos de entrenamiento de Mr. Loco Doco. Espero que no se. Dice y es por sin contexto. Sobre todo si lees el texto. Si lees el texto de arriba a la izquierda, no, entiendes por cosas que me estoy acordando que bueno. Clor, que lo iba a decir yo. Vale, sí. Sí, sí, tiene que ver con esto, sí, sí. Gracias, gracias. Gracias, Control. Buah, este programa está lleno de sabiduría. Yo es que ahora mismo. Sí, otra cosa que sea sabiduría útil, ¿no? Lo que yo, el conocimiento está ahí. Lo que yo no entiendo es cómo alguien como André Guilloto se lo toma en serio de tal manera el programa como para ir a quejarse a Quentin y luego venir aquí al programa. André no se me quejó. No, André no se me quejó. André no, me dijo. Tuvo una lista. Tuvo una línea de que no. ¿Eres tonto? André me dijo: quiero ir al programa. Y yo le dije: vale. Te lo muevo. Y ya después de eso. Y ya después de eso me dijo que me estaba viendo un poquito blando. El que vino con la lista de sugerencias fue Mini Trupas la semana pasada. Bueno, pero Mini Trupas es un crack. No, pero Amadeu es un grande porque él dice lo que piensa y quiere que la gente lo diga. Que a lo mejor es mosquea, pero lo agradece. Yo le voy a dar. Vale, pero ok. Ya está. Bueno, pasando las reviews de Bikini Girls. He revisado lo que he recordado sobre Loco Doco y es cierto que no es apto para el programa. No es apto para el programa. De hecho, tiene un quote sobre Jadon que no deberíamos decirlo en horario infantil. Correcto. Esperemos. Estamos en horario infantil. Depende si tiene que. Yo si quieres te lo cito, pero no es apto para los públicos. Si no sé si a los patrocinadores le va a gustar. Bueno, si a los patrocinadores no le gusta, no se hace nada, ¿eh? Pasa de tema, listo. A los patrocinadores le tiene que gustar. Eso es lo primero. Pasamos a lo siguiente. Cold, estamos hablando de. No sé si os suena, Trashy. Lo digo porque. Aquí llamamos. Not Cold. Eso es. Cold dice. Atención, ha habido una entrevista que le han hecho a los jugadores de Unicorns of Love mientras estaban en Corea y ha salido en Inven y la han traducido y demás. Pues, porque la vida funciona así de guay, ¿vale? Les han estado preguntando cosillas y la que más le ha llamado la atención, por cierto, que es un tema que trae Cardenete para aquí y demás, porque dice. Le han hecho una pregunta, pero ¿quién hará el soft calling? Y Cole dice que principalmente Exile y yo. Tengo mucha experiencia siendo uno de los principales soft calls en mi equipo anterior. Funcionará bien, pero llevará algún tiempo que sea perfecto. Como en Navidad no van a entrenar, pues ya el día 15 de enero, cuando era el LCS empiece el 20. Espera. Pero es que luego dice Samux que comenta que están buscando un support coreano que tome buenas decisiones. Claro, que tengamos soft calling. Pone explícitamente soft calling. Sí. ¿Qué son? ¿Tres? Claro, es decir. ¿Lo ha dicho en inglés? Sí, sí, que tengamos soft calling. Lo da por ahí. Lo que él quiere decir es claro, que es Samus cuestionable. Sí, sí, sí. Que a lo mejor a Samus le han pillado un poco con el inglés ahí. Pero que. ¿Qué sentido tiene que el jungla diga al principio de la entrevista? No, vamos a ser Exile y yo los que llevemos el soft calling porque yo llevo bien el tema de tomar las decisiones y demás. Además, los dos entendemos que hablan bastante bien inglés. Y ahora dice Samu, no estamos buscando un coreano, que hemos tenido experiencias como la de Hachan y de, vale, es un buen soft caller, pero no sabe trasladarlo porque no es su idioma nativo. Y estás contradiciendo lo que dice tu jungla. Como, si ni siquiera tomáis buenas decisiones y os comunicáis bien para las entrevistas, ¿qué vais a hacer cuando estéis en partida? Bueno, yo creo que eso puede venir mucho de Samux no hablar mucho en la botlane. Entonces, no habla mucho más en la botlane. Que todo, no, Samux no, en general no habla mucho. Sí, y creo que es lo que está diciendo más. Es, la única justificación que yo veo, ¿sabes? Pero que no sea contradictorio, es que busquen a alguien que tome las decisiones o que dé la información desde la botlane. Mm-hmm. Bueno, pues. Ahora, si es eso o no. Pues es la única forma que yo veo que no sea contradictoria. Guilloto, ¿qué opinas del roster de Unicorns of Love? Pues que sin el support va a ser difícil opinar. Bueno, sin Chachi y Hillisang, yo creo que ese roster no va a salir bien.
Bueno, pero si imagínate que en lugar de haber fichado a lo que han fichado, hubieran fichado, yo qué sé, a otros grandes. No, entonces no, funcionaría. No. El problema es que quien les ha sustituido son malos, bajo tu punto de vista. Lo sorprendente o no, es lo, que, o no ver, lo suficientemente no, buenos, perdón. Yo lo planteo no, creo, al revés. No creo que sean malos, pero yo lo que creo es que Joel resultaba bien cuando ponían rookies con ellos, porque Hillisang y Bizichachi son personas con un perfil que es bastante educativo y que podrían enseñar e incorporar esos rookies en el equipo. Yo no veo que Exile va a hacer eso. Yo no veo, sinceramente, que Samux lo va a hacer. Y entonces, ¿quién va a incorporar esa nueva gente en un equipo y tornarlo bueno como antes? Y también sería el manager. Sipi tampoco lo hace demasiado. Sabemos que es una empresa familiar, sí, que no tienen tiempo, por ejemplo, para sí, revisar los matchups que no entendía Exile. Entonces, no es un perfil tampoco tan... No es muy sabe de padre, del juego, pero no está centrado de en hecho, eso. El perfil que diría yo que era más de padre de estar preocupado, por lo que me ha dado por impresión de entrevistas, era Romén. Y sí, se ha ido también a Optic. Yo el problema sí, que le veo al equipo es que... bueno, el problema. A mí lo que me sorprendía es que, de hecho, tanto Bizichachi... Hailisan menos, ¿vale? Pero Bizichachi siguieran en Wall. ¿Cómo que Bizichachi siguieran en Wall? Sí. Bueno, en el pasado. O alguna figura porque... semejante a Bizichachi y tal. Porque No, lo que te quiero decir es que yo lo de Bizichachi tenía que haber salido del equipo antes. Pero dentro de lo que cabe, si estás cómodo en la empresa, en el equipo en general, y ahora es un equipo que está rozando entrar en el Mundial porque se ha quedado bastante cerca algunas veces, ha jugado una final, te ha llevado un MVP, no sé, yo creo que tampoco estaba mal Bizichachi allí, no sabemos cuánto le pagaban, a lo mejor ya, dentro del presupuesto que tenía. Pero entonces lo voy a plantear al revés. Entonces el Benimici tenía que haberse ganado en origen, semis del Mundial, segundo puesto en primavera, segundo puesto en verano. El problema es que te has olvidado de la historia. La forma en la que se gestionaba la organización de origen es bastante diferente a la de Unicos en López, o sea que las dos eran empresas familiares. Vale, sí, pero la organización o la aspiración personal de cada uno. También ha habido momentos en donde Unicos en López, según tengo entendido, se ha gestionado un poquito raro. Pero independientemente de eso, Unicos of Love ha sustituido a sus dos jugadores clave por dos jugadores no clave. Pero claro que los jugadores clave, insisto, para mí Bizichachi más que Hailisan, no son jugadores que en principio los tuvieras en Wall. Que en principio son jugadores que deberían estar en un equipo aspirando a más de lo que aspiraba Wall. A lo mejor habría que hacerse un poquito de pensamiento en lo alto y decir, ¿hay algún jugador que a lo mejor pueda entrar en Unicorns of Love que sustituya la figura que era Bizichachi y tal? Bueno, sí, claro. Los que podrían venir, veteranos, que quisieran ir a la historia. Un Soaz, algo de esto, claro, sí. Después de ese sprint no creo que quisieran fichar por Unicorns of Love. A lo mejor en el pasado, cuando eso, jugaban la final o... Estaban más rozando Wall, sí, pero sí, esta temporada de verano yo creo que ha sido mala. Sese dijo, por ejemplo, que el ambiente era malo y demás. Aunque luego en la entrevista dice Exile que el ambiente siempre ha sido bueno. Sese dijo en la entrevista, creo que fue también, no sé si fue también con Inme. Sí, Kikis también dijo, mira, no. Bueno, Kikis, ¿dónde está Kikis? Porque Kikis sí que sería una figura a lo mejor semejante a Bizichachi. Dentro de lo que está disponible, lo más semejante. Y no sabemos dónde está. No sé yo si tiene tanto el perfil basándome, de mentor. Pero de todo lo que hay, podría ser lo más semejante. Es que, claro... Porque Kikis está desaparecidísimo. Puede ser, pero nos bastamos no, pero lo que... También se ha interesado por él, pero... No se sabe. Cuando llega G2, cuando se va Fnatic, cuando se va Mysterium Monkeys... Hay equipos en Europa que han estado fichando a jugadores, bueno, pues más baratos o lo que sea, o europeos, dándoles una oportunidad. Pero es que luego tenemos al equipo de Rocket, que vuelve a buscar, bueno, son cosas de Rocket. Ha fichado, ayer creo que nos enterábamos del fichaje de Memento, antes de ayer de Profit, y ya tenemos también, por fin, Blank, que va a ser el midlaner del equipo de Rocket. Blank también viene de estar una temporada en el PSG y también ha jugado anteriormente en Generating Wings. No sé si ya jugó mucho tiempo con Generating Wings. Y una partida en G2. ¿Qué ganó? Con Sendo y con Lulex. Con Sendo y con Lulex, que ganaron. Creo que bastante bien. Un fijo. Sí. Jugó bien. De hecho, jugó contra Rocket. La verdad es que PSG fue un proyecto que cuando lo veíamos decíamos qué cosa más bonita. Los vídeos estaban bien, la presentación estaba todo bien. Con Lucas Moura, estaba Yellowstar también. Inflar los salarios no tan bien. Pero finalmente tenemos aquí el fichaje que se queda un poquito en tierra de nadie y lo rescata Rocket para traerlo al conjunto. ¿Qué opinión tenemos sobre este coreano? Que a mí me parece el típico fichaje que haces
pues porque crees que es mejor. No sé, siempre me pregunto, ¿hay algún midlaner mejor que Blank disponible? Conocido, a mí me cuesta encontrar alguno. Que encaje mejor, que encaje mejor, no solo mejor, sino que encaje mejor. Pero Magic Félix es tan claramente mejor, yo creo que no. Digo que si quiere alguien rollo europeo en cuanto a cultura, comunicación y todo eso, pues a lo mejor hay alguno, pero ahí Guilloto sabrá más sobre Blank porque se lo ha cruzado la Challenger Series, yo ahí no he visto tanto. Sí. Yo, a ver, primero que todo, estabas diciendo que el PSG parece muy guapo y no sé qué, traen tres a Asus y mira cómo está. Así sí, que correcto, sí. Yeah, yo lo dije al principio. Al principio, podéis darme la razón, porque yo dije al principio de la temporada que Asus iba a ser el PSG, porque iba a tal y luego iba a ser un fracaso. Y claro, y un fracaso es un top 4, ¿no? Para Asus sí. Vale, entonces, sí, Movistar claro Raiders. Claro que vale, el fracaso vale. Es un top 4. Fracaso. Escucha, que cualquier cosa que tanto para Giants como para Asus que no fuera el top 1. Y para Asus, en este caso específico, el top 2, porque nosotros somos mucho mejor que ellos, es un fracaso. Sí, es un fracaso. Yo les ponía a todos, eso sí, era top 4. Top 2 y con diferencia le poníais, que era en plan, ¡oh, madre mía! Pero vosotros dos creéis que un equipo que viene de Challenger Series va a perder contra sí. No, sí, no, porque no lo hizo. ¿Baskonia? Ah, contra Baskonia perdió. Ah, el clasificatorio ese que no llega a ninguna parte. Perdóneme usted. Es verdad. Es la hora de Juste de tener razón. Es la hora de que Juste se marca un triple. ¡Boom! ¡Boom! Pero, tiro y en cesta, chaval. Sí, ya. ¿Guilloto? Sí, Blank. Bueno, Blank es un jugador muy bueno en scrims. Esto es lo que puedo decir. Blank es una pasada en scrims. Será el típico que a lo mejor juega mucho más agresivo y toma buenas decisiones. Sí, en como scrims, si no hubiera jungla y después pu. Exactamente. Pero yo ahí estoy de acuerdo, que es en plan, para lo que ya estaba de roster, principalmente por ya estar Profit, que es un coreano, creo que no hay mejor midliner para Rockets fichar que Blank. Han hablado de Magic Félix, Magic Félix es otro, Magic Félix es muy bueno en scripts. ¿Cómo? Que acaban de anunciar el roster de Fnatic. ¿Todo el roster de Fnatic? Sí, y veo Gilisan en portada. Venga, control, noticia de última hora, tenemos… Claro. Iba a meterle a André un palo a Haylis. 1-1, roster de Fnatic. Venga, vamos a ver el roster de Fnatic porque ya lo anuncian. Vaya, está Rekkles, no me lo esperaba. Lo que yo no entiendo es por qué anuncian solo a Rekkles y después a los demás. Y después... Porque es Rekkles, tío. Broxa. Porque hay galones. Sigue Broxa. Son los mismos cambiando a su solo, sí, lo que dijo Perks en el EMA. ¿En serio? ¿Han borrado el vídeo? No. ¿Lo han borrado? Sí, lo han borrado. Lo han borrado. Tiene pinta porque no han puesto nada. Es decir, no sé si se ve en cámara, pero solo está el vídeo. Todo está el vídeo, ¿no? Le faltará el texto, entonces lo habrán borrado para poner. Bueno, es lo mismo, pero con Illisang, ¿no? Lo que toda la gente esperaba. ¿Ese es el cambio? ¿Ese es el cambio? Sí. Parece que sí. Otro a ver, también hay otra parte del cambio que es cómo va casi. Si es que va a cambiar también el cuerpo técnico, porque estaban buscando gente. No, en el vídeo desde luego no pone nada. O sea, estamos hablando que… Bueno, Frogger está fuera… Es exactamente igual cambiando el support. Que no va a jugar en ningún equipo. Lo han vuelto a subir sin nada. Ahora lo ponemos. Que no va a jugar. Fnatic ha tenido también bastante fallo de este palo, Vamos a tener a Blank, pero no vamos a tener a Frogger. Vamos a tener también es cierto que también es cierto que Rogan se tendría que gastar el sueldo de… Y si Frogger ha visto que gana más streameando que jugando en Europa, y ha dicho, pues mira. Ostras, es que estoy pensando. Es que el salario que creo que… Samde creo que tiene $800,000 al año. 700, Impact, un millón. Impact, un millón. Y es el mismo… O sea, Impact tiene el sueldo que tiene de presupuesto H2K. Sí, correcto. Vale, ok. Acabo de enlazar ese concepto. Ah, que todavía no habías caído tú en esas cosas. Bien, no había enlazado yo ese concepto. Así ¿cómo bien? Se nota que los equipos pongan 13 millones algunos por jugar a que pongan… Lo han vuelto a borrar. Otra vez borrado. Señor… Bueno, no pasa nada, Fnatic. Ya está filtrado, lo siento. A ver. Lo te estamos viendo, o sea que no pasa nada. Os recuerdo que Fnatic… No me acuerdo exactamente del caso, pero creo que Fnatic, con el regreso de Yellowstar o algo así, también la lió mucho de publicar un… O el regreso de Rekkles. Fue con el de Rekkles. Pusieron la noticia en la página sin decir nada y la gente fue como, tío, no has puesto la noticia. Y luego la borraron y así todo el rato. Es decir, que no es la primera vez que les pasa. Ah, bueno, pues es que tampoco pueden para tanto. O sea, si han sido capaces, si han dejado Broxa, tampoco es que les siga. No pasa nada. Si lo hacemos en Sport Maníaco, no podemos quejarnos de Fnatic. Eso es cierto. Pues hablemos del roster de Fnatic, ya que lo tenemos aquí. Quentin, te veo como la indignación. La indignación, Quentin. Sigue Broxa, tío. Eso, ¿estás con la indignación? Que sí, no para tanto. Yo tampoco lo veo tanto. Yo tampoco lo veo para Quentin. A ver, yo vuelvo a lo mismo. Que no es para tanto, no.
Pero yo a los mejores equipos les pido que tengan los mejores jugadores y Broxah no es uno de ellos. Vale. A partir de ahí podemos debatir lo que queráis. ¿Y a quién pones en lugar de Broxah? No todos los jugadores de un equipo tienen que ser estrellas para que el equipo funcione. Perdóname, vale, que yo no coincido que sean estrellas, pero es que a mí me decís, no tienen que ser estrellas. Claro que sí. Ahora dime tú que de Samsung no tienen 5 tiers 1 o que KT no tiene 5 tiers 1. Pero si de Samsung dijimos precisamente que es el único equipo del mundial que no se tiene, puede justificar que no tiene, oye, a ninguno crack, en el mejor, el mejor es su sitio. El mejor no es lo mismo que el mejor uno. No es tier 1, efectivamente. Mm-hmm. Ambition es tier 1, QB es tier 1, Ground es tier 1, Ruler bueno. Y Corey es más cuestionable. Ah, Ground oye, no es tier crack, 1. Pero han sido depende siempre tier 1. No, super tier 1 no, pero son tier 1. Broxah no es Broxah tier 1. Tiene pero estoy seguro de que cuando se montó este proyecto de Samsung no decías que era tier 1. Broxah tiene margen de crecimiento. Bueno, venga, vale. No tiene más tienes que tener en cuenta que Broxah ha pasado de nada de a, la UK Challenger a Challenger Series, a la LCS mundial en un año. Ahora. Haile ¿ves? San... Ahora se ha puesto texto. Sí. ¿Haile-san qué? Yo creo que sí que es mejor que Jessie, pero tampoco lo podemos enlazar con lo que decíamos antes de que Wall era muy bueno incorporando rookies porque Haile-san y Vitichachi estaban ahí y Fnatic tiene dos rookies. Bueno, ¿alguien más lo no ve? Son, no me jodas ya tú, no ya no son rookies. ¿Cómo hace Caps rookies ya ha sido yo creo que Haile-san va a ser una cosa que no se ve. Jessie sustituto. Que no es tan clara. Sí, supongo que estará de sustituto, pero en verdad será rollo. ¿Qué estaba diciendo André? Que yo no me enteré. André, repite, porfa, perdón. Que Haile-san va a traer algo a Fnatic que va a ser muy importante, en mi opinión. ¿Qué va a traer? Pues, Haile-san para mí siempre ha sido de los mejores engagers en Europa. Sí. Y eso es algo que puede libertar muchos Sovas de ese rol que no le gusta y todos sabemos que no le gusta porque Broxah no sabe engagear, Caps no lo tiene que hacer en esta meta y Reckless tampoco, o sea, el engage tiene que casi siempre partir eso. Entre top, jungla y support. Con Haile-san siendo los mejores engages de Europa, creo que eso va a libertar mucho a Sovas y va a dejar también Broxah en una posición más confortable. Puede ser. Esa es mi opinión. Además, es algo que decía Cabra que les pasó en el Mundial también. Por cierto, tema por matizar y explicar. Cuando yo hablo de Tiers 1, no hablo del mejor jugador en su posición, ¿vale? Hablo del pool de jugadores, cuáles son de los muy, 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 muy buenos, de los mejores y de los mediocres. Y Samsung tiene varios Tier 1, SK Telecom tiene varios Tier 1, KT tiene varios Tier 1 y Lonzu tiene varios Tier 1. Y Fnatic, pues Broxah no es Tier 1. Y no es Tier 1 ni en Europa, o sea que fuera, evidentemente, tampoco. A ver, no dime tres junglas mejores que Broxah. Maxlor, Jankos y a ver qué piense otro. Nos podemos hacer una lista. Sí. A mí me parece mejor Cersei, pero es discutible. Cersei a mí. Podemos mirar. Está en un nivel muy parecido, así que. Podemos ver un cambio que harías. Está. Pero, o sea, depende del equipo y lo que tenga cada uno. En este caso, si tiene alguien que pueda hacer shotcalling y demás, Broxah me puede parecer válido. Es decir, mecánicamente no te sabría decir ahora mismo cuál es mejor, quizá Broxah. Uh-huh. El tercero me cuesta contra. Tampoco os olvidáis de una cosa. Ah, bueno, y Giri, usted diría que es mejor que Broxah. Sí, y lo es. Pero vale, pues ya tienes Broxah tres. Tiene opinión contrato por más un año. Broxah ha tenido contrato por más un año. Puede ser que Fnatic ha mantenido a Broxah para tener sueldo para renovar a Reckless y para fichar a Haile-san. Puede ser. Porque no tienen que renovar con Broxah, ¿sabes? Ya, en pero el comunicado escucha. No dicen nada de Dylan Falco, no dicen nada del entrenador. Y de Jessie dicen que se pone sustituto, pero por la declaración de Jessie parece que se va a ir. Porque sí. Comentan que es un jugador modelo en cuanto a que es muy, muy profesional, que va a contribuir lo que pueda mientras que su futuro a largo plazo se resuelve. Y dice, quiero agradecer a Fnatic por un gran año y le deseo lo mejor para 2018. Es decir, tiene pinta de que va a estar ahí... Hasta que pase y sobre todo la frase importante es la de un cambio de ambiente era necesario. Un cambio de ambiente era necesario. Sí, environment es la palabra que usa. Es que jugar con Reckless en la bowling tiene que ser duro, ¿eh? En ese equipo. Bueno, sí, pero es que suena totalmente al plan de, bueno, chavales, necesito largarme a otro. Cosa, pero espera. Jessis también es un muchacho que ha estado dando vueltas y tal. Sí, yo he sido hasta en 2006. Tengo... En el AMA ayer de Perks ponía, yo jugué con. Que yo le doy palos a Reckless, pero hay que decirlo sí. Todo. Jugó con Jessis y ponía entre paréntesis AD y le respondí uno. Me hace gracia que le ponga AD porque como ha estado de entrenador de medio de AD, es como las diferentes formas que ha tenido Jessis sí. A lo largo de su y de support. Alejandro. El tema que dice Fernando con Regla nos pasamos mucho en esta temporada, evidentemente. Pero yo las veces que he hablado con jugadores LCS, no, la mayoría españoles, ¿vale? Que han compartido con Reckless, es que no hablan ninguno mal de él. Y sin embargo, aquí damos por hecho que es el oro del equipo. ¿Qué es el qué? ¿El ogro? Sí. A ver, no, yo no creo lo digo que como ha ogro, cambiado. Lo digo como persona que tiene
todo el poder en un equipo y que si eres su compañero de línea, a lo mejor te tienes que supeditar yo mucho a lo que él quiere. Que es que me habláis de lo de el peso en un equipo, ahora resulta que Faker nos manda en ese catelecón. Quentin, yo creo que la actitud de Terrible se ha cambiado con el paso del tiempo. Antes eso, estaba, eso puede antes ser. Estaba como más ver, en plan es que callaico. Al trío que eran, sí. O bien Yellowstar, Peque, Soaz. Desde que le pasó lo del o tema. O Reiter, que eran muy veteranos, evidentemente, pues no eres el pecho descubierto. Desde, sí, la sí, recta, desde la recta final del equipo, que creo que al final consiguieron clasificarse, pero no para el Mundial. Y que el equipo se fue a Corea, pero él se quedó. Creo que ahí hubo un cambio de… Más o menos fue esa época cuando hubo un cambio de mentalidad. Puede ser. Yo en el momento en el que Rekle se queda… No, uno. En el que Rekle se queda llorando 5 minutos, él solo, y su equipo pasa de él completamente… Es como si tu líder, tu capitán, por así decirlo, la persona que se supone que es la que más representa a Fnatic, está ahí muriéndose del dolor y tal, y tú pasas en plan… Y se ve a Soda que le dice en plan… Come on, una palabra que empieza por B, no sé… cuál es, pero es como, no sé. Beach. Exacto. Si ve a tu líder tan afligido, si de verdad te lo crees y de verdad le tienes tanto aprecio, algo haces por él. No pasa en plan de recoger tu alfombrilla y te vas. Yo solo quiero decir una cosa más sobre Fnatic. Que es muy simple. Bueno, espera un segundo, André, dime. Vamos a dejarle a Tesrak. No sé si te has ido ya. ¿Te has ido ya, Tesrak? Te ha ido Tesrak. Tesrak se tenía que ir, así que eres muy guapo, Tesrak. Andrés, puedes hablar. Venga, Fnatic se ha quedado 11-2 en el grupo A, contra G2 y contra Misfits, ¿verdad? Sí, ha mejorado el support. ¿Por qué no es tier 1? No, él habla de Broxa en concreto, creo. No, yo hablo de Broxa. No, claro. Yo no estoy hablando, o sea… Para mí el equipo es tier 1, evidentemente. Si Perks dijo que era el mayor rival que tenían, este split. Sí, se me ha entendido eso, no iba por ahí, ni mucho menos. Sí, yo lo que veo es que yo entiendo perfectamente Fnatic. Nosotros no sabemos cómo ha funcionado o cuál era el papel de Broxa, que tampoco me parece que tenga sido muy relevante. No. En el núcleo del equipo. Pero la verdad es que este roster, con un support peor que lo que tiene ahora, se ha quedado 11-2 y ha fallado en los playoffs después. Pero en regular me parece un equipo bastante candidato a top 1. Uh-huh. Con Broxa. Sí, he argumentado. Desde ese planteamiento, sí. Vamos a pasar, ese es el roster. Recordemos que el roster de Fnatic anunciado hace pues muy poco. Hola, ¿qué tal? Hola. 5 minutos. ¡Hola! ¡Hola! Vale. Hola. Recordemos que el roster de Fnatic y tal, pues es el mismo, pero cambian el support. Jessis out, entra Haelisan. Nos quedan un poquito de preguntas en el aire, como por ejemplo dónde está Froggen y demás, pero de eso ya haremos un poquito de recopilación ya la semana que viene, porque mañana creo que tenemos el programa prácticamente ocupado y poco más. Ojalá Froggen en Giants Copa. Ya, pues sí. Vamos a comentar así muy, muy, muy rápido. Ya sabéis estos quick gameplay thought que tiene Riot, creo que una vez a la semana. Y tampoco es que cuente muchísimas cosas extraordinarias. Hay un tocho muy grande donde se pueden hablar de esto del juego y demás. También hablan sobre el RNG y dicen que por el RNG justifica que cada una de las cosas que lo tiene está medido y por ahora es sano para el juego. Yo creo que todos los sustos que teníamos de RNG, el que la gente está más acojonada, y bueno, no sé si más acojonada, pero más a disgusto, son los dragones, pero sí. Que la cleptomanía no es para tanto, estamos hablando en competitivo. El bardo no es un mayor problema y cosas así. Y las plantas, que para muchos era el apocalipsis, al final. Porque que las plantas se definió. Se redujo bastante inicio. El número de plantas y demás. Sí, correcto. Más cositas que comentan por aquí, cambios para el 8.1 y demás, que también os podéis encontrar en el PvE. Por ejemplo, tenemos buff para Brand, luego tenemos también ¿qué pasa? Hay un tuit de Unicorns on Love que han puesto, no sé si lo puede poner control, como 7 fichas con nombres coreanos y están preguntando a la gente que si saben cuál corresponde a cuál. La cosa es 7 personas, si cuenta al manager que está allí, tiene que ser el nick, no el nombre de pila. Si hay 7, pues 6 con el manager y creo que está, bueno, Shippy, 6, la novia puede ser 7, que está allí también y tiene un rol en Unicorns Love, pero a lo mejor ya está el nombre del sub por aquí. Así que a lo mejor alguien lo pone en la respuesta y nos cuadra. Puede ser. Pero puede no. ser que puede pues ser que traduce sea, eso, no ¿sabes? Creo que la… No me acuerdo Padorio, la sí. chica. No me acuerdo cuál era la chica, pero creo que también era diamante o algún rollo de eso, no me acuerdo. Audrey se puede… Sí, está de suplente porque tiene los requisitos de diamante 3 o algo sí, así. Eso, para sí, eso es. Hay un distintos buffos y también que, por si alguno lo habéis visto, las garras del inmortal, que la habían reworkeado, lo comentábamos de hecho el día de ayer…
pues quiero que sepáis que la Garden Immortal, ese rework que van a hacer, por ahora lo van a dejar como está y que ya meterán una runa nueva, una Keystone nueva para la misma rama. Suponemos que sustituyendo a las garras del Inmortal. Ojito, porque ya sabéis que ahora mismo los Bruisers pues tienen un poquito de necesidad. Una vez dicho esto, tenemos por aquí que vamos a hablar un rato con Guilloto, un poquito con Guilloto, pero tampoco vamos a hablar mucho. Guilloto, ¿qué tal estás? Venga, va. Bien. ¿Estás bien, Guilloto? Sí. ¿Qué tal? Más que del futuro, te voy a preguntar un poco por el pasado. ¿Qué tal ha sido este 2017 para ti, Guilloto? Para mí, en general, ha sido bastante bueno, principalmente por la progresión. O sea, hemos empezado muy mal en la SLO. Después, Giants ha confiado en mí para el Challenge Series y como el mejor equipo. Y ahora en el CS y ahora estamos en primero en SLO y punto a dar, como Antonio está ahí en el chat, la primera gamer ya, Antonio. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Porque eres entrenador, pero ¿a qué crees que se debe el cambio? Porque empezasteis en Tenerife, bastante regular, teníais a Royson, teníais a Frederick, no os funcionan las cosas, pero luego de repente entra Frisuke y luego entra Jill. ¿Entra quién? Tinks. Ah, entra Tinks, es verdad. Motivo personal e ineludible, pues, y luego ya. Y luego Gilius con él. Lo ha sido. Es que la gente hace broma de eso, pero sí lo ha sido. Ya, yo digo lo que se dijo, ¿no? Lo que se dijo. Ya la gente que interprete lo que quiera. Y luego con los rumores de las Challenger Series entra Gilius y luego se confirmó que iba a ser el primer integrante del equipo de Challenger Series y luego se confirmó que se quedarían. Pero, ¿qué fue lo que hizo que el roster cambiara? ¿Fue Gilius? ¿Fue lo que aportó Julius en cuanto al ambiente o qué fue? ¿Qué pasó? Me preguntas por qué no ha resultado el roster y por qué después de los cambios ha resultado sí, en Challenge Series, sí, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que ha sido más por... ¿Julius ha hecho carro o tú eres un buen entrenador? También estaba Miracle, que ya no está, y no sé qué impacto tenía también en Giants. Cierto. Uf, a mí me gustaría hablar de eso, pero off the record. Vale. Vale. In the record, háblame de Julius sí. Y compañía. Julius claro que ha tenido mucho impacto en nuestro suceso para subir al CS, pero Julius no ha hecho carro ninguno, en plan... Mini, Shizuke y Ruin y Jack Troll, es notable su crecimiento, ¿sabes? Claro que eso ha venido no solo de Gilius, pero también de cómo hemos madurado trabajando en equipo, conviviendo en la casa y todos esos temas. Creo que eso ha sido el principal. Que antes Mini ha trabajado un montón, Antonio ha crecido mucho en cómo trabaja, pero Ruin... Con la mentalidad coreana, claro que es un poco diferente en su metodología de trabajo. Sí. Y creo que cuando me hemos juntado a un roster en que los cinco jugadores trabajaban bastante, la motivación es lo que nos ha llevado a que los cinco pudiesen llegar a su mejor potencial, ¿sabes? Uh-huh. Creo que ha sido más eso que ha cambiado. El ambiente, no tanto el carro. Sí. Por así decir. Ya, no tampoco. ¿Puedo comentar una cosa que nos pasó en Málaga, sí. Guillote y a mí? Tampoco. Tampoco sí, a él no le importa. Tampoco claro. Va a ser una entrevista en plan de mucho. Pues ya les pillaré ahora en Gamergy. En plan de estar aquí, ya les haremos una entrevista en Gamergy más en plan cara a cara. Pero pregúntale lo que quieras y luego ya le hago yo la última pregunta. Yo más que preguntarle una cosa que. Bueno, como me contó André, cuando juegan SL Masters y ya nos gana. Sí. Lógicamente él estaba muy satisfecho y me dice, pero ¿sabes lo que más me gusta de mi equipo? No es que hayamos ganado hoy, es que mañana le hemos dicho, podemos tener día libre o podemos scrimear. Y todos han decidido scrimear. Claro, evidentemente, pues dice, vaya gilipollez. No, porque el tiempo que tenían desde la parada en Málaga a la Challenge Series creo que era una semana. De esa de o paras o y ya... tenían es... visita al ayuntamiento para darle efectivamente. El premio al alcalde y todo eso. Y era como que él... Lo que más le enorgullecía, que él me puede decir si es falso lo que digo, es que el equipo tenía un hambre de ganar que se notaba todos los días cuando trabajaba con ellos. Y es lo que le molaba del tema. Guilloto. Bueno, no sé si quieres comentar algo de lo que ha dicho Quentin. No, en plan, yo creo que he dicho eso también en la entrevista con Kelsey, que era... Lo que más me molaba de este equipo era esa hambre y cómo se divertían jugando, ¿sabes? Es algo que no se ve tanto. Uh-huh. Cuando hay esa hambre es algo que no se ve tanto y era muy bonito de ver cómo entrenamos y después cómo jugamos en stage. Guilloto, dos preguntas. La primera de todas, ¿te han dejado salir de la cárcel?
Fochi no es mi padre, ¿eh? Dejamos eso claro aquí, ¿eh? Fochi no es tu padre. Fochi no es mi padre. Yo salgo de la cárcel cuando me da la polla. Vale, correcto. Eso es lo que quería saber. Y lo segundo, ¿cómo pinta el futuro? Dentro de lo poco que me puedes decir. A ver, el futuro pinta bien, ¿no? A ver, sábado jugamos contra Movistar. Esperamos ¿sí? ganar. Es y el futuro domingo también, jugaremos probablemente contra Mad Lions y sí, esperamos ganar. Eso es correcto. Eso es mi futuro. Y vale. En este momento, este es mi futuro y es el futuro de los 6 jugadores que llevaremos a Gamergy. Vale. ¿Consideras que vais bien preparado o que simplemente voy a ganar porque sois mejores? Porque hay una diferencia bastante importante, creo yo. Sí. Yo creo que deberíamos ir más bien preparados, pero es una situación muy complicada, ¿no? Es que sí, imagínate, que hay imagínate que tienen que estar haciendo pruebas y todo eso, entonces no es tan fácil. No es por eso, es más por imagínate que tú pasas un split entero entrenando contra equipos del ECS y equipos que han ido al mundial y todo. Uh-huh. Y ahora estás entrenando contra o equipos turcos o algún equipo españoles o algún equipo etcétera. Y hace 3 meses estábamos compitiendo para subir al ECS y ahora estamos compitiendo para ganar a la Liga Española. O sea, esa hambre no es la misma. Y eso nos puede no estar tan bien preparados, pero al mismo tiempo sé que estos jugadores, y yo incluso, queremos mucho ganar a Gamergy y que estamos lo suficientemente fuertes para ganar a cualquier adversario. Uh-huh. ¿Y el futuro más allá de...? Venga. Dijo Falco en el quinto mapa que veía opciones de ganar en un mejor de 5, a lo mejor en un mejor de 2 no, pero en un mejor de 5. Tú obviamente dices que soy favorito, pero ¿ve alguna posibilidad de que eso ocurra y cómo podría ocurrir? En lo que puedas decir, obviamente, no va a revelar esto. ¿Mad Lions? Sí. Primero Mad Lions se tiene que enfocar en ganar a Asus. Esto es algo que está pasando, que es nosotros bueno. Ya no estamos enfocando a Mad Lions y Mad Lions ya se está enfocando a nosotros. Y no lo podemos olvidar que hay una semifinal por delante, ¿no? Uh-huh. Pero en la probable final nosotros contra Mad Lions, claro que existe siempre una posibilidad de Mad Lions nos ganar, ¿no? En una mejor de 5 lo veo muy, muy poco probable, pero esa posibilidad hay si nosotros tenemos un día muy malo y si Mad Lions tiene un día muy bueno. Es la única forma. Creo que es un 95% para nosotros y un 5% para Mad Lions. Ni el riesgo sistemático lo tiene en cuenta. De hecho, el riesgo normalmente cuando se hace el tablar esta, creo que es un 98 con mucho, mucho. No llega al 99 y 20. Vale. Entonces, no, 95, 5, 1 de cada 20. Vale, y el futuro, porque me obliga un poco el chat, pero ya sabes que por decirlo te salga del rabo. Sí. El futuro más allá de Gamergy, ¿qué tal? Bien, a ver, Navidad la voy a pasar con mis padres, el Año Nuevo le voy a pasar con mi familia, con mi novia, así que bien, genial, ¿no? ¿No? Volver a Portugal, estar ahí unas 2 semanas y después voy a Berlín. Así me gusta. Sí, eso último también es verdad. ¡Avanzamos! ¿Puedo hacer una última pregunta, no relacionada tanto con el futuro, sino con el presente? Jope, venga. Pregunta. Sé que te pone una posición un poco comprometida porque no deja de ser tu jugador, por lo menos actualmente. Pero, ¿qué opinas de la actuación últimamente de Gilius en redes sociales? Porque creo que se ha ido bastante de... Ha meado bastante fuera del tiesto, por decirlo así. A ver, Gilius... Yo no creo que sea últimamente, ¿no? Porque Gilius en general siempre ha sido así en las redes sociales, ¿no? Creo que es más su personalidad... su forma de hacer su nombre, si es bien o mal, eso habrá... A ver, es más de él, ¿no? Yo no me pongo en eso. Yo no voy a regular las redes sociales de mis jugadores porque si lo que hace tiene repercusiones negativas, después va a ser él a sentirlas. Mm-hmm. Si no, pues yo creo que lo que hace tiene aspectos buenos y aspectos malos, pero él que decida. Lo digo sobre todo porque en el Mundial criticó, por ejemplo, que Double Lift o Hunter pusieran tweets de voy a ganar, que luego hacían el meme porque el tweet anterior era justo de vamos a perder o lo que sea, y decía que esa gente que no tenía suficiente confianza en sí mismo utilizaba esos tweets un poco como para autoengañarse. Y luego Gilius, por ejemplo, ha borrado un montón de tweets en ese sentido. Entonces no sé si tú, que lo has visto de cerca, crees que eso le puede pasar, lo de ser un poco delusional, de engañarse a sí mismo y luego que realmente sea un poco confianza falsa o si es confianza verdadera en sí mismo. No, Gilius tiene mucha confianza en sí mismo. Te lo juro que los tweets son verdaderos. Gilius confía mucho en sí mismo y eso es algo
que... A ver, resulta, ¿no? A ver, yo... Hay una frase de Phil Jackson que a mí me encanta, que es imposible un entrenador motivar a los jugadores si los jugadores se tienen que motivar a sí mismos. Siempre ha sido su filosofía. Y esa es la forma de Gilles, se motivar a sí mismo, de poner presión en él mismo, de tener confianza y hacerla pública para después defenderla. Bueno, vamos a las noticias. Ya no hay más, ya está. Un grande Phil Jackson. Ya está, venga, avanzamos. Es un grande, sí. Avanzamos a las noticias breves. Empezamos con un anuncio de uno de nuestros patrocinadores, si no me falla la memoria. Y si no me equivoco, porque a lo mejor me equivoco yo. Ahí está, ahí lo tenemos. Gracias, Control. Que Nvidia GeForce va a ser patrocinador de G2 y esas cositas, para que lo sepáis. Que nos pone que, por cierto, que para todos los suscriptores hay de sorteo para el día 26 un MSI GeForce GTX 1050 Ti. Gracias, Control. Ala, para que lo sepáis. Iba a ser proveedor, Nvidia va a ser proveedor de G2 eSport. Avanzamos, que tenemos un montón más de noticias. Control, venga, vamos a ver que el orden aquí, como no lo he visto. ¿Qué toca ahora, Control? Supongo lo de Latinoamérica Sur. Pues lo de Latinoamérica. Pues eso, ahí está. Cuéntamelo, Cardenal. Doble aparición en pantalla. Parece esto de Ping Spam con el tweet que me puso el otro día, que fue textable. Básicamente, ayer publicaron los cambios al formato de la Liga de la Copa Latinoamericana Sur para 2018. Y como pongo ahí, hay retransmisiones. 4 partidas al día, sábado y domingo. Va a coincidir, por tanto, con la LCS europea. Con Norteamérica ya han dicho, lo ha dicho Javier España, Magical en Twitter que no. No les preocupa en cuanto a audiencia, creen que van a crecer de todas formas. El formato mejor de uno, triple round robin, es decir, 3 enfrentamientos entre cada equipo. 6 plazas para playoffs, 2 de ellas a semifinales. Luego, los que tienen peor récord en los cuartos de final, el que gane de esos dos, luego se enfrenta al primero, el que tenga mejor récord se enfrenta al segundo, 2 plazas para descenso. El nuevo formato del ascenso lo van a anunciar próximamente. Y luego habrá equipo de academia, que me ha sorprendido porque en Europa no hay algo así parecido y Latinoamérica se supone que peor a nivel competitivo, entonces me sorprende un poquito. Y luego que van a tener por fin fichaje a lo largo del split. Pueden hacer 2 y si hacen más de 2 tienen una multa, hasta un máximo de 4. Ahí está. Avanzamos. Control, más cositas que tengamos que ver por ahí. Y es que esto también es como complicado, pero en resumen es que todos los que son los qualifiers y demás, todo entra a formar parte de los majors según... Había un flame ayer curioso, no sé si era Stewie. Bueno, había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Pero Stewie comentaba que para los jugadores ir al major era grande porque al fin y al cabo ya solo el estar allí te garantizaba tener tu repercusión dentro de lo que hace CSGO y las con las pegatinas. Entonces decía que se valora. Estos equipos tienen pegatinas. Que se valora bajo los 24. Sí, y correcto. Que luego, aparte, bueno, habrá que ver lógicamente si el formato del mayor, entiendo yo que cambiará. Más o menos. Cambian bastantes cosas. Entonces, pues bueno. Un día que tengamos CSGO maníacos, pues lo veremos. Twitch emitirá la Liga de Desarrollo de la NBA, la mayor liga de baloncesto. Sigue extendiendo lazos con la industria de los deportes electrónicos. Pues ahí lo veíamos y lo comentábamos también ayer en NBA Maníacos. Gran programa. Team la Caliber. Cuenta de la NBA le dio fab a un tuit de Ibai de corazoncitos. Madre mía, qué bien. Es una chorrada, pero que la gente especule. Sí. Team Caliber se retira del Northern Arena Showdown. Estamos hablando de CSGO, los campeones del Open de Dallas no participarán para apoyar a un compañero que tiene problemas personales. Valve cambia el circuito de mayor, lo que estábamos comentando. Así, en resumen, en la fase de Challengers se enfrentarán los 8 campeones de los Minos de cada región contra los 8 Challengers del último mayor. En la fase Legends se enfrentarán los 8 equipos supervivientes de la fase anterior contra los 8 equipos que consiguieron estatus de leyenda en el Crack of Major. Y en la fase Champions será similar a los playoffs de los mayor y en los que se enfrentarán los 8 equipos que hayan logrado clasificarse de la fase de leyendas. O sea que fíjate si cambia, Quentin. Y recordamos que esto es a principios de año. Ahí está. El League of Legends, un jugador de RNG multado con $1,500 por la LPL, que es MLXD de Royal Never Give Up, que se lleva de una multa por su actitud. A ver, yo entiendo que la forma en la que intenta MLXD, hay veces que merece multa, pero a lo mejor Rayos ha pasado un poco, ¿no? Yo ahí no me meto. Avanzamos. Está sonando la música de cerrar, hay que cerrar. Esto es lo que quiere hacer Riot con el sistema de honor. Estamos hablando de que van a cambiar el sistema, pues para que nos llevemos más cositas. Y por último, en Overwatch, Shanghai Dragons castiga con severidad a 2 de sus jugadores por compartir cuentas. Atención a la severidad, el equipo ha castigado a los culpables con una multa de $450. Es que la multa creo que es bastante menor que una que le pusieron a un jugador de Philadelphia Fusion, me parece que se llama Sado. Sí. Y aparte,
para un equipo barra jugadores que cobran lo que cobran, 20 que, millones por plaza, creo que son 50.000 al año mínimo. Que el mínimo son, claro, 50 casas anuales. Como bueno, 450, toma los 5 euros que me sobran. Yo estoy pensando, yo lo que estoy pensando es que vale, ¿por qué se intercambian de cuentas dos jugadores que ya son buenos? Por el Obustin, no. No. Normalmente. Súbeme a Challenger. Bueno, ya en estoy. El Overwatch tampoco tiene sentido, porque eso lo sabes hacer porque el otro tiene algo que tú no tienes, claro, entonces cambia, pero en el Overwatch… Ya ha llegado. Pues ya hemos llegado a Challenger. Como no quieras jugar con el arma dorada de un… Ya hemos llegado. Las skins, a lo mejor. Ya hemos llegado también al final del programa. André, ¿te lo has pasado bien? Sí, a ver, con Quentin es difícil, pero al final sí. Luego la gente se lo cree, tío. No, que es broma, que es broma. Oye, A ver, gustaría que Cabra estuviese aquí, creo que… Sería día un poco más interesante, ¿eh? Nos vamos. Arroba. Pero, bueno, la de mañana cuando lo anuncias. No lo sé. Luego cuando me dejen anunciarlo. A lo mejor no lo anuncio y ya mañana es aquí. Cuando pues vaya todo. Mierda. Vale, vale. Perdón de la expresión. Pero no lo puedo decir ahí. Arroba Betilol, arroba Fercardenete, arroba. Su nombre, su Twitter es raro, es André Guillotro 24. Pero ¿cómo que es raro si es mi nombre con mi. Ya, pero tienes una L después de la H, cabrón. Y esto es complicado. No. Pero ese siempre ha sido mi nombre, la gente. Ah, pero dice, si yo digo Guilloto, la gente no lo entiende. ¿Cómo? Y la gente Antonio no entiende. Antonio Guillermo Yuste Armero, murciano que habla castellano perfectamente. Arroba. Le dije a alguien que tiene el nombre raro, ¿vale? Me estás diciendo que Guilloto con G-U-I-L-H-O-T-O. La gente no lo entiende la H esa que hay ahí. Ah. No, la LH es un sonido portugués. ¿Ves? ¡Boom! En tu cara. Nos vamos. Gracias a todos los que os habéis suscrito. Gracias a todos. Mañana más. Y. Debería ser un programa un poquito especial. Nos vemos. Nos vemos.